Hola amigos y bienvenidos a Tortulia Podcast. Volvimos. Quinta temporada, episodio regular de la Tortulia Podcast con novedades. Una de las cuales es, si nos están viendo por YouTube, esa es una. La cosa cambió. Sí. Porque ahora nos están viendo por YouTube, no solo nos están escuchando, lo que no es menor. Sí, yo tengo acá la lista de los cambios y ese es el tercer cambio. Es el tercer cambio. ¿Querés darle la lista de los cambios? Antes de ir al tema que nos trae hoy, podemos ir a la lista de los cambios, porque quinta temporada, se va, cambios, cosas diferentes, todo cambia, el mundo es otro. Entonces, viste cómo es, todo es diferente. Usualmente dejamos esto para el final, pero esta vez lo vamos a ver. Al principio. Que está bien que las reglas de juego le quede clase a la gente. Entonces, tenemos varios cambios para anunciar a la gente en esta temporada. Primero, estamos muy contentos de volver, ¿no? Estamos muy contentos de volver, contentos acá de nuevo. En esta época navideña. Juntos. Esta época navideña, como lo muestra tu camiseta. Sí, ya cambiamos al invierno. La última vez que lo uso, ahora vamos al invierno directamente. Sí, directamente al invierno, porque Uruguay es así, con el cambio climático, estas son las cosas que pasan. Entonces, el primer cambio es que Sebastián está acá, al lado mío, ¿no? ¿No? O yo estoy al lado de él, no me queda muy claro cuál es la situación, pero él ha abandonado la calle a Panamá, con lo cual, ¿no? Vamos a estar grabando cara a cara. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica un montón de cambios. Implica, bueno, muchas ventajas, ¿no? Pero implica que nosotros, la dinámica que teníamos, la química que teníamos, la gimnasia que teníamos, que estamos acostumbrados a trabajar, eso se desvanece. Se desintegra, se pierde como lágrimas en la lluvia. Pero ahora, eso quiere decir que nace una dinámica nueva. Que probablemente sea mejor. Pero eso implica resolver muchas cosas que antes ya estaban resueltas. Es como que estamos desandando camino. Entonces, ¿qué implica resolver? Implica resolver dificultades, principalmente dificultades técnicas que antes no teníamos, ¿no? Entonces, la calidad del sonido de este programa van a notar que va a ser un poquito peor, no mala, pero un poquito peor que lo usual. Y tenemos que empezar a trabajar en eso. Es un camino de maduración que tenemos que recordar de vuelta, que la otra nos llevó, no sé, de repente fue un cuestión. 5 años. La otra vez, cuatro años, cuando dijimos arreglamos todo, perdimos todo, exacto. Dijimos, tarde que está todo bien, lo vamos a tirar. Entonces, bueno, les pedimos paciencia, pero creemos que esto va a ser ganancia, porque por ahí la gente, cuando se junta a hacer programas de radio, se junta en un estudio y no lo graba por teléfono desde la casa, ¿no? Entonces, creo que esto es claro, creo que esto es lo correcto, entonces, bueno, ok, pero nos tienen que acompañar en ese viaje. El segundo cambio que tenemos, porque cosas buenas y cosas malas, eso, lo primero entra dentro de lo bueno, yo diría, a pesar de las cosas malas. Amigos, Este es el momento donde la versión de la pérdida patea, donde se pone complicado el asunto, pero bueno, nada. Amigos, de ahora, amigos y amigas, amigues, a partir de ahora el programa ya no va a ser semanal, el programa va a ser quincenal, va a salir una vez cada 15 días. Antes de que tiren el celular por la ventana llenos de ira, alto. Primero, piensen lo mucho que les costó el celular, ¿no? O sea, no lo tiren por la ventana, piensen mucho que les costó el celular. Segundo, esto es lo que hace Histocast y son infinitamente más exitosos que nosotros, así que vamos a copiarlo. Es eso, ¿no? Claro. Es la fórmula del éxito. No, las vidas avanzan, nuestras vidas avanzan, sea tu vida avanza, mi vida avanza. Estamos más grandes, estamos en otro momento de nuestras vidas y como no tenemos una productora gigantesca que nos pague para hacer este trabajo, precisamos más tiempo entre programa y programa para mantener el estilo y el nivel que veníamos llevando en los 4 años anteriores, que no, es algo que no queremos que caiga, ¿no? La calidad no queremos que caiga. Entonces, estamos seguros que tomarnos más tiempo para realizar esto va a redundar en programas de mayor calidad, y va a dar también espacio para que surjan otras ideas que complementen el programa principal, ¿no? Yo estaba pensando, ahora que tenemos algo de video, capaz podemos llenar esa media semana con algo más. ¿Quién lo sabe? El tiempo lo dirá. Pero bueno, este año es un año aventurero, es un año nuevo y distinto, un año de cambios. Esta es la All New, All Brand, Rice Brand, Tortue. Sí, este es el New 52 de la Tortue. Es el New 52 de la Tortue, exacto. Exactamente. Yo siempre me quiero acordar cómo es la frase esa de cuando salió la nueva versión de los X-Men, que es All New, All no sé qué, All Different. No sé, siempre me quiero acordar. Bueno, tercer cambio. Ahora, ¿qué es lo que dijo Seba? Ahora estamos en YouTube. O sea, ustedes están escuchando esto por iVoox, pero si quieren, porque vieron que ahora los jóvenes youtubers vieron que se filman, como el pelado del Marvel Strike Force, ¿no? O sea, el pelado del Marvel Strike Force. Hablemos del pelado del Marvel Strike Force.
Uy, hay uno de los personajes que apareció el año pasado, lo descuento, ¿no? Vos decís, quiero que el tipo me hable del Marvel Strike Force, pero por alguna razón se filma y aparece hablando del Marvel Strike Force. Porque todos queremos ver pelado de 42 años. Todos queremos ver pelado de 40 plus años jugando juego de celular. Es nuestra aspiración máxima, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que, como eso evidentemente a la gente le gusta, ahora vamos a salir en YouTube también. Vamos a estar en este momento, si ustedes cambian a YouTube y ponen el canal de YouTube. No sé si en este momento, literalmente, no sé cuándo vas a subir esto a YouTube. Pero el mismo día, el mismo día, o sea, mañana. Esto lo van a poder ver en YouTube. Van a poder vernos hablando. Van a poder ver la camiseta de Sebastián, la mía. Van a poder ver nuestras caras. Y bueno, esperemos con eso poder derrotar definitivamente al pelado del Marvel Strike Force, ¿no? Esto es un minimum viable product, como me enseñó a decir Diego. Es un minimum viable product. Lo mínimo que esperamos de calidad de acá. Solo para arriba, lo cual es excelente. No podemos ir para abajo, no podemos tener peores equipos, uh-huh. Solo podemos tener mejores, uh-huh. Solo podemos tener más práctica y solo podemos tener más manos a esto de nuevo. Y la idea es sumarnos a ese carro que dice que da millones y millones de dólares, que se llama YouTube. Exacto. En realidad no estamos por la plata, en realidad estamos porque teníamos que hacer algo. Yo quiero decir, para no quedar estancados, siempre hay que mejorar, siempre hay que buscarse. Esta es nuestra primera experiencia en filmándonos, entonces les pedimos paciencia, vamos a tratar de mejorar lo mejor que podamos. Además es opcional. Es opcional. Ya tienen por qué verlo, pero si hay buena recepción, si a la gente le gusta, tal vez en el futuro el programa sea en vivo. O sea, tal vez en el futuro este programa, que ahora estamos grabando, se esté streameando, la gente pueda dejar comentarios en el chat y podemos hacer cosas así. Entonces, estas son las posibilidades nuevas que se abren, son las cosas buenas, nuevas, que vienen por estar juntos, justamente. Entonces, bueno, piénsenlo, considérenlo. Si les gusta la propuesta de YouTube, díganoslo. Y bueno, tal vez hagamos un programa en vivo donde hablemos un tema, interactuemos con la audiencia y veamos alguna cosa. Y no salga de programa regular, tipo. Y no salga de programa regular, claro. ¿Por qué no? Bien. Y cuarto cambio, hay más cosas secretas, pero las tenemos esas guardadas, ¿no? Eso no podemos decir nada. Por ahora. Pero hay más cosas secretas que se vienen, ¿no? Hay más cosas. Bueno, me encantó ese mini resumen de cuatro puntos. Siempre vamos enseguida al tema. Esta vez, como volvemos la temporada, les pedimos gracias. Le decimos gracias por habernos escuchado. Decir, hey, ¿qué es lo nuevo? Nos pueden ver en YouTube. Vamos a salir cada 15 días. No evita que no haya cosas en medio de esa quincena para ir agilizando, que podamos hacer... Que la espera no sea tan terrible, aunque vimos que las esperas a veces valen la pena. Y sé que valen la pena porque trajiste un tema que querías hacer hace años. Desde el 2017. Que estaba ahí en la vuelta. Sí, desde el 2017. Se va. Este tema, claro, porque este tema responde a un desafío que hace mucho tiempo, si mal no recuerdo, nos lanzó David de Histocast. Que nos sugirió, o sea, dijo qué bueno que estaría que la gente de la tortura hiciera un programa sobre Cecil John Rhodes. Y como nosotros somos como. Nosotros lo nuestro es el camino lento hacia el éxito, demoramos un año y medio, o dos, si querés, redondeando, en responder al desafío. En realidad, a mí me carcomió mucho la culpa cuando nosotros les tiramos el desafío de hacer el programa de Drácula Untold y a los 15 días estaba hecho, ¿entendés? Yo dije, pa. Que, no, o sea, nos han dejado como el podcast ínfimo que somos. Entonces, digo, bueno, está, de alguna forma hay que tratar de recuperar esto. Y bueno, me decidí y preparamos el programa. Esa es la tortuga. Llegamos tarde a todos los lugares y somos malos amigos. Ojalá fuéramos un mejor podcast. No lo somos. No lo somos. Pero bueno, tenemos abriendo la temporada el programa sobre Cecil John Rhodes, que es un personaje muy interesante. Estoy seguro que te va a encantar, Seba, porque es lo más rancio del imperialismo inglés. Entonces, te va a encantar. Estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Tiene muchas características para que te diga. ¿Te parece si empezamos? Empezamos. Vamos a empezar con una cita. Voy a leer una cita. Cita. Sostengo que somos la mejor raza del mundo. Y que cuanto más partes del mundo ocupemos, mejor es para la raza humana. Imaginemos tan solo esas partes que actualmente están habitadas por los especímenes más despreciables de seres humanos. ¿Qué cambios sufrirían si estuvieran bajo la influencia anglosajona? Fincita. Bueno, estas son las palabras, ¿no? Ya le llevo la descripción, ya lo dijimos, pero estas son las palabras de un hombre del cual Hitler dijo que era el único inglés que realmente entendía los valores anglosajones. ¿Qué te parece? ¿Qué y bueno, cuando tenés la prueba de Hitler, ¿no? Ya viene Hitler y te dice, este tipo vale la pena. Vos decís, para tomarme. Es una de esas menciones que no querés que tenés. No querés tener. En Uruguay pasa lo mismo con ciertos políticos y dicen, ¿a qué candidato apoyamos? Me están apoyando, no me apoyen. ¿Qué? Yo no quiero que me apoyen, no.
Hay una frase que me gusta mucho que es: hay gente con la cual no quiero estar de acuerdo en nada, ni siquiera en sobre qué puerta tengo que escapar de un incendio, ¿no? Y ese es uno de los casos de Hitler, es un claro caso, ¿no? Con Hitler no estaba de acuerdo en nada. Y bueno, esto es mentir el sello de calidad de Hitler. ¿Por qué puerta salimos? No, no, yo me quedo, no, no tengo problema con la temperatura, salimos corriendo del edificio, yo me voy a quedar acá en el fuego. Tranqui, 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 ahora metí una tirita de asado ahí. Tranqui, tranqui, no. Bueno, entonces, hablamos de Cecil John Rhodes, Seba, que es un magnate político e imperialista desvergonzado. Cuando digo imperialista desvergonzado, digo porque vos podés, o sea, imperialistas hay muchos, ¿no? Vamos a decir, el imperialismo es una cosa, sigue existiendo, no vamos a decir que dejó de existir, porque no, sigue existiendo. Y va a existir, va a existir forever. Sí. Pero vos podés tener cierto pudor imperialista, ¿no? Porque viste que, el imperio es muy lindo si estás adentro. Pero tanto si estás afuera y están compitiendo contigo, o si sos de los pueblos que te metieron adentro, viste que, digo, puedes estar mejor, sí, no voy a decir que no, porque existen los beneficios del imperio, pero también podés, como, no, sí, estar medio molesto. Entonces, el imperialismo es una de esas cosas que uno le puede dar cierto pudor. Entonces, uno de Estados Unidos puede decir, no, de Colombia, por decir un ejemplo, no es parte de nuestro imperio, es un país amigo. No, es no pudor, ¿no? Es decir, país amigo, yo qué sé. No sé, Uruguay, cuando le giré los millones de dólares para salvarlo durante la crisis, ¿es porque nosotros consideramos que Uruguay es un país vasallo? No. Es porque, o podés hacer un enfoque que sea bien, lo hago por el bien del otro. No le digo razas despreciables. Claro, eso es pudor. Digo, no, están en el caos y yo traigo la civilización. El imperio siempre dice eso, yo traigo civilización. Entonces, bueno, este hombre no. Este hombre es un imperialista avergonzado. Este hombre dice, no, yo quiero que el imperio sea más grande. Yo soy mejor. Yo soy mejor, entonces quiero hacerme de todos estos territorios, ¿no? Bueno, esto también es porque esta es una época donde la palabra imperio no sonaba mal, ¿no? Y viene muy ligado todo el tema de la existencia del concepto de raza, que es algo que hoy, bueno, si bien hacemos unos canales de YouTube, sigue vigentísimo, pero es algo que hoy está quedando un poquito como que un poquito perimido, ¿no? Científicamente perimido, ya no se habla mucho de raza, ¿no? O sea, la etnia, pero raza, como que es algo que... No, pero en esa época no, en esa época era percibido como algo científicamente objetivo, era percibido como, no, sí, hay gente que es de tal raza que... Era muy de juego de rol, ¿no? No, sí. Los elfos tienen más vista y son resistentes a la magia. No, los anglosajones son, entonces el francés que dije, es... Eso de que dije está totalmente mal, porque los elfos no tienen ninguna de esas cosas, pero... No te sabes, pero no importa, los enanos depende son los elfos, pero decir, no... No comían medio así. Los elfos son diestros, los elfos comían, sí, robaban calzoncillos, los gnomos roban calzoncillos, ¿entendés? Los enanos, claro, pelean con hacha, como características, como bien de juego de rol, ¿no? Y es algo que ahora, claro, tú ves, los franceses comen baguette, ¿entendés? El chino come perro, o sea, son características, ¿no? Era una visión muy de esa época, muy sí, también no se escondía la palabra se decía con orgullo, sí. Somos el imperio británico, por eso vos, así lo seas un imperio, por ejemplo, Brasil, decía, yo soy el imperio brasilero y tenía dos lugares, Mozambique y nada más, exactamente. O el imperio alemán, que agarraron una isla en medio de Australia y dijeron, bueno, ahora somos imperio alemán. Vamos a hablar de parte del costado del imperio alemán. Vamos a hablar, sí. Pero bueno, nada, era algo que se usaba en esa época. Y bueno, y si le creemos a algunos, que lo hace más interesante, si le creemos a algunos, Cecil John Rhodes fue uno de esos poderes en las sombras que marcó el mundo al cual vivimos hoy de forma mucho más fuerte de lo que pensamos a primera vista. O sea, no es fácil percibir al poder en las sombras, pero es como una especie de mago de Oz que tiró las violas de los acontecimientos que... con consecuencias que ya hasta el día de hoy. Si le creemos alguna, ¿no? Pero ya lo vamos a ver, Bueno, Seba, no sé si quieres hacer un comentario, si no, arranco directamente. No, esto arranca. Bueno, Cecil John Rhodes vivió en la segunda mitad del siglo XIX y era un momento donde no era muy difícil agarrar este tipo de idea, que esta sea como de supremacía racial, etc. Sobre todo si eras inglés, ¿no? Sobre todo si eras inglés. Él agarró estas ideas en Oxford, lo cual me hace cuestionar muchísimo el valor de las educaciones formales, ¿no? Me hace cuestionar muchísimo. A eso de los 20 años, Rhodes estaba en Oxford, estaba dedicado a sus estudios, pero con el objetivo, no con el objetivo de estudiar, de formarse más, porque él no es un académico, el objetivo es el de hacer conexiones, conocer gente que le pueda servir para sus propósitos, ¿no?
una de las mejores razones por las cuales tomamos una educación formal. Y nunca me lo dijeron, pero sí. Sí, nunca me lo dijeron. Papá, vos que estás escuchando este programa, me lo tendrías que haber dicho. Igual no pasa nada. ¿Cuáles son las ventajas de un abogado? Me lo tendrías que haber dicho. Tendría la chapa y las conexiones. No hay ninguna otra razón para ir a un MBA. No vas a aprender nada en un MBA que sea útil, salvo la chapa y las conexiones. Y la chapa depende de qué universidad vayas. Porque un MBA de acá no vale lo mismo que un MBA de allá. Que en realidad no cambia nada. Pero si fueras médico, sos igual de médico, salgas donde salgas. Eso quiere decir que tu título tampoco vale mucho. Si depende de qué universidad te lo dé, que es lo que vale. Viste, nadie te juzga como cirujano de dónde venís. Bueno, al venir de familia humilde, a Rhodes le estaba faltando el plus que te dan las conexiones que vienen con una familia de alcurnia, ¿no? ¿Viste? La típica, ¿no? Ah, sí, mirá, yo juego con fulano de tal en el golf, entonces está, lo conozco, no sé qué, si él te puede andar a presentar, te puede dar un trabajo. Bueno, eso a él le faltaba, porque él viene de una familia humilde, ¿no? Académicamente, Rhodes nunca fue brillante y se nota que Oxford para él era un medio simplemente para este fin, ¿no? Y que haya llegado tan lejos en la vida, habla de dos cosas principalmente, que es de la ambición y de los talentos de este hombre, que eran excepcionales en ambos casos. Nunca es descrito como una figura particularmente imponente. ¿Viste que a veces vos tenés esas descripciones diciendo, no sé, viste esos hombres rotundos, no sé, yo qué sé? Bismarck, en esa época. Claro, hombres rotundos, ¿viste? Que Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt. Se imponía, por más que no tuviera la voz, se imponía. Claro, claro, claro. ¿Viste que grabaciones de Teddy Roosevelt, los escuchás hablar? No, decís, esta voz no me cierra con esta foto. Igual es muy interesante lo hablar, porque es súper correcto. Es que tampoco me lo imagino. Tampoco, ¿entendés? No. Primero que yo tengo en el caso de Teddy Roosevelt, que no es menor, es yo lo ubico y la primera vez que lo escuché fue Epic Grand Battles of History, el y hablando así, que el tipo debe ser así, después lo escuchás hablar, no, y es un Lord. Bueno, te cuento la descripción, una descripción que tuvo un compañero de Oxford, es decir, John Rhodes en esta época, pero en realidad la figura que él marcaba, por contraste, como podemos decir, por ejemplo, la de un Teddy Roosevelt, ¿no? Dice que era grotesco, impulsivo, escolar en su comportamiento, gracioso, casi payasesco. Es un tipo que me cae bien. Son características que me gustan de persona. Alto y desgarbado. O sea, me imagino una especie de Shaggy. No, me imagino una especie de Shaggy del siglo. Ahora le quitaste todo el peso imperialista. En el momento me lo comparaste con Shaggy. Es como el Shaggy del imperialismo británico. Bueno, si vos lo decís, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué no? Largo así, fiestero, medio drogón, haciendo chistes, payasesco. Y hablando de los pueblos superiores, ¿sí? Bueno. El Shaggy era así. Te cuento que a los 17 años, ¿no? A los 17 años, buscando aires mejores. Aires mejores literalmente, ¿no? Viste en esa época. Sí, se dieron mucho la aire. Era mucho los humores. Era como que pasamos del humor al aire. Está el éter, el aire, los aires. Pasando, la medicina avanzó de lo líquido a lo gaseoso. Era, no. Su problema, usted no tiene que tomar un remedio. No. Usted lo que tiene que hacer es ir a un lugar donde pueda tomar otro tipo de aire. Entonces, claro, estaba el tema ese de que pensaban de que los aires le podían mejorar un poco la constitución. Entonces lo mandan a África, porque dicen que ahí hay los mejores aires, entonces le va a mejorar la constitución. Entonces, el caso medicinal del concepto del aire es, África me parece una porquería para mandarte para aire, pero nada, yo sigo adelante. Básicamente, te cuento que a los 17 años él hizo este viaje a África, principalmente hizo este viaje a África para mejorar el lugar donde estaba, a ver si puede tomar un poco de aire que mejoran la constitución. Esto es antes de ir a Oxford, obviamente, ¿no? Porque el tipo tuvo un periodo muy cortito que estuvo ahí antes de ir a hacer ese viaje a Oxford para agarrar las conexiones, ¿no? Pero básicamente él llegó a Natal, de Inglaterra fue hasta Natal, que hoy es parte de Sudáfrica. Y ahí tuvo un modesto éxito en los negocios, ¿no? Se dedicó a los negocios, tuvo un éxito modesto. Primero invirtió en algodón y después terminó invirtiendo en minas de diamantes, ¿no? Se parece mucho más rentable. Parece mucho más rentable las minas de diamantes que... Porque además, el algodón... Lo vamos a contextualizar después, pero en este momento ahí tuvo un rush, ahí tuvo una fiebre de los diamantes en Sudáfrica, ¿no? Un niño jugando no sé en dónde... ¿Me puede dar una época? Porque esto es previo o post Spinning Jane. Bueno, Spinning Jane tiene que ser, pero el trabajo en el algodón. ¿Ya está el sur de los Estados Unidos funcionando como King Cotton? No lo sé. No tengo idea. Esto es año de ser... 1860. Es ahí, sí.
1860 y pico, ya está, por ejemplo, la guerra civil americana, sabes que el algodón se acabó. Tenés que ir a buscar, poner algodón en otros lados. Bueno, pero vos sabés que con el algodón no le fue bien, no, no fue muy próspera la plantación de algodón. Pero bueno, nada, tuvo la suerte de que el hermano ya había llegado antes, ya había estado desde antes y ya había avanzado alguno de los negocios. Entonces el tipo, básicamente, logró invertir en minas de diamantes y bueno, con eso. No te voy a decir que hizo dinero, ¿no? No es que se hizo rico, no, mucho menos, no. Simplemente tenía un emprendimiento que estaba iniciándose y con un poco de dinero es que hizo ese viaje a Oxford para justamente buscar esos contactos. Ahora, en Oxford todo cambia, la perspectiva de la vida de Cecil John Rhodes cambia porque se ve muy influenciado por las palabras de un profesor de él que se llama John Ruskin, ¿tá? Que es una persona bastante importante. Entiendo que es un crítico de arte y es un socialista cristiano que terminaría influyendo a gente tan distinta como Cecil John Rhodes, que ya dijimos es un imperialista avergonzado. ¿Quién te puedes imaginar en las antípodas de Cecil John Rhodes en esta época? Alguno de estos pacifistas británicos, como este pintor famoso británico contra la esclavitud, cualquier abolicionista. Bien, de estos. Gandhi terminó influyendo a Gandhi también. John Ruskin. ¿Tá? O sea, incluyó gente de espectros tan diferentes, lo cual muestra cómo a veces la belleza está en el ojo del espectador, ¿no? O sea, vos ponés la mitad de lo que yo digo, yo pongo una parte, pero la audiencia pone el 80%, o sea, es así. Entonces, bueno, era un tipo que hablaba mucho de la República de Platón, ¿no? ¿Viste que la República de Platón? Viste que de la democracia al autoritarismo puede pasar fácil por la República de Platón. Y es que Platón es 80% lector. Platón es 80% lector. Viste, depende mucho de cómo lo leas a Platón. Pero bueno, básicamente habla mucho de la República de Platón. Y claro, este hombre habla de cómo se insta la formación de una clase dominante con un ejército poderoso que gobierne para el bien de toda la sociedad. Claro, justamente acabo de decir, la trampa es que es muy fácil decir, y ese debo ser yo, ¿viste? Claro. Yo debo estar detrás de eso. Esa es la trampa muy fácil de caer, ¿no? Ruskin veía a la aristocracia inglesa como esta clase dominante, y Rhodes se tragó estas ideas con anzuelo, tanza y caña. Combinado con esto, con las visiones raciales del siglo XIX y el deseo de imperio, de que estaba muy, muy en ebullición en la época, porque el imperio inglés, vamos a entendernos, ¿no? El imperio inglés, la explosión del imperio inglés en el siglo XIX, ¿no? Si bien es una cosa que viene de antes, es como, si vos tuvieses la era dorada del imperio inglés, a pesar de la pérdida de la especie. Sí, es la era victoriana. Claro, vos pensás en la reina Victoria. Exacto, pensás en la reina Victoria. Porque antes, si yo tenía una colonia, un puerto comercial acá, tenía una islita acá y tenía un pedacito en Sudáfrica, pero era chiquitito. En Sudáfrica estaban los holandeses, estaban los Boer, y después fuiste y te quedaste con Sudáfrica. Tenías un puerto lamentable en Canadá, en el Caribe, pues, no era mucho. Pues, claro, sí. Después fue la cosa en India, vino después, en China vino después, en Australia, que era una colonia penal, no era nada, pero lo matabas ahí porque quedaba lejos. Lo que mencionas de India es muy interesante porque lo vimos en el episodio que hicimos con los abuelos sobre la British East India Company. Y si bien es un proceso muy largo, la explosión posta es en el siglo XIX. Es justo, o sea, si bien es largo el proceso, te vuelvo a decir, tiene un avance muy importante a los 7 años del siglo XVIII, pero el ¿cómo decirlo? La rúbrica arriba del documento es siglo XIX. Sí. Entonces, por eso, yo digo, eso es, a mí me queda un poco de impresión. Entonces, Rhodes, después de estar en Oxford, de escuchar todas estas ideas y de absorber todas estas ideas, en pocos meses vuelve a África, o sea, no termina los estudios ni de casualidad, y vuelve convencido de una misión de vida. Tiene como una epifanía. Y vuelve convencido de que el destino de los ingleses es dominar el mundo y que él debe dedicar su vida a esa misión. Igualito a Gandhi, sacó lo mismo. Igualito a Gandhi, agarró las mismas enseñanzas de John Ruskin, ¿no? Es lo que digo, el oyente pone todo. El oyente pone el 80% de lo que uno dice. Bueno, y el campo de batalla por esta guerra por la civilización, por esta guerra por el mundo, va a ser el conocido para él. Él va a tomar como campo de batalla ese lugar que él ya conoce, que tiene esos aires que le hacen tan bien, que es África, ¿no? Y el momento es propicio, porque esta es la época en la cual Leopoldo II manda a Henry Morton Stanley a explorar el río Congo y a obtener tratados con los jefes locales,
que le permita instalarse en la zona. Es la época del neoimperialismo, se llamaba neoimperialismo, de esa explosión en el siglo XIX. Sí, la conquista, ¿no?, por África. Y el reparto por la carrera por África, exactamente. Ese reparto de África que tienen las potencias europeas, ¿no? Las potencias europeas siguen siendo con ser potencias imperiales. La cosa en América medio que se apagó un poquito. Sí, se desinfló. No quedan mucho más continentes. No quedan mucho más continentes. Entonces, África es el gran territorio. África es Asia y es Siberia, ¿no? Lo que sería ese lado para allá. Son los rusos exportando ir al Pacífico. Ese lado es China, que tiene sus pedazos, y África. Entonces, África es el lugar donde se tiene que seguir jugando este partido, ¿no? Y para que tengas una idea contextual, en un lapso de 50 años desde que empieza este proceso, en estos años que estoy diciendo, mediados del siglo XIX, hasta ponerle empezada la Primera Guerra Mundial, África pasa a estar ocupado en un 10% por potencias europeas. O sea, en el principio de este periodo, el 10% de África está siendo ocupado por los europeos. Sí, Marruecos, Sudáfrica y no sé, y muchas cosas del borde. Bueno, sí. Al terminar este proceso, al principio de la Primera Guerra Mundial, el 90% de África está ocupado por potencias europeas. O sea, un proceso de 50 años mediante el cual se comieron África, se la comieron dos panes. Es así. Pero bueno, nada, con ese trasfondo, Rhodes imagina una gran visión. Él tiene una gran visión, un proyecto imperial muy concreto. Él imagina una franja de territorios que vaya desde Cairo hasta Ciudad del Cabo, que en ese momento ambas eran posiciones inglesas, que atraviese África de lado a lado y asegure la dominación británica del continente, ¿no? Como un cinturón rosado, porque en esa época las posesiones inglesas en el mapa se pintaban de color rosado. De hecho, si ustedes buscan los mapas en Wikipedia, lo van a ver en color rosado. Y básicamente lo que imaginan es, hago el gesto para la gente que me está mirando por la cámara, un cinturón que vaya del norte de África hasta el sur de África, que sea toda una franja inglesa, que eso permita tener control de todo el continente, ¿no? E imagina que esa franja esté unida por una vía de ferrocarril y por un telégrafo. Imagina tener un telégrafo, que es un proyecto súper complejo, no tengo ni idea. Sí, pero te digo, bajando por el Nilo se puede entender, llegas hasta ahí nomás. Sí, te quedas con Etiopía quebrado y bueno, ahí hay una pedazo que es una jungla que no la vas a cruzar nunca. Exactamente. No era muy bueno en logística, porque claramente ir por el mar te convenía mucho más. Mira, yo te digo, a ver. Logísticamente, ir agarrando la costa de civilizados es. Yo te voy a decir dos cosas. Primero, pues ir por el mar no decías submarino, decías por la costa. Yo decía, claro, por la costa, te preparas la punta, Zanzibar de abajo, Zanzibar, que es un puerto grandote, Somalia en ese momento estaba mucho mejor, lo que sería Etiopía, Egipto. Es mucho más fácil. Tenés que pelearte con los otomanos. Si hablábamos de los submarinos, yo te decía que para mí me resulta inconcebible cómo tenemos cables submarinos que van de un lado para otro. Viste, así empiezan los terraplanistas, ¿entendés? Así empiezan los terraplanistas. Pero yo te digo, a mí me resulta inconcebible que haya un cable que atraviese de Europa hasta América, un cable por abajo de la boqueta y se corta. O sea, en mi casa, el router se me queda sin señal a cada rato, ¿entendés? Entonces, ¿qué hago? Voy y lo reseteo. ¿Pero qué hace si el cable se corta, un tiburón lo mastica? Eso debe pasar todos los días, debe pasar eso. Entonces, ¿cómo hace? No, amor, tiene buzos, tipo película de James Bond nadando así con arpones que le disparan a las cosas. No, también para la época de considerarlo, porque vos decís, ahora tengo problema con el cable, me funciona mal, el cosito del USB del iPad, ¿viste? Te engancha. Ah, lo engancha. Sí. Tienes un coso acá. Y esta gente en el 1860 tiró por todo el Atlántico un cable. Yo no sé cómo hicieron. Entonces, así empieza el terraplanista. Dice, si no me imagino cómo lo hicieron, entonces debe ser mentira. Ese es el razonamiento. Yo no, yo soy un tipo sensato que creo en el método científico y tengo, bueno, nada, eso. Sí, entonces, ¿cuántos kilómetros de cable necesitarías? Eso es mucho más fácil que mandar a alguien. ¿Cuántos kilómetros de cable necesitarías si la Tierra fuera plana? Cuando vos lo tires y mirando, te vas a dar la cuenta. No te vas a dar la cuenta. Entonces yo te digo que, bien, es un proyecto súper ambicioso, pero vos cuando pensás en Cecil John Rhodes, no es descabellado pensar en Cecil John Rhodes como un villano de película de James Bond. A esa escala. Realmente a esa escala. Yo me he encontrado con pocas personas a lo largo de la historia que vos veas que tengan una visión de ese tipo. Que tengan proyectos de ese tamaño. O sea, a ver, tener un cañón láser en la luna, que agujeree, que destruya la humanidad,
está bien, es un poquito más elevado, pero es un poquito más complicado, pero decir, o sea, pero para mí una obra como decir, o sea, pero no sé, si tirar una bomba, bien a plan, tirar una bomba nuclear en Fuerte Knox para dejar a todo el oro del mundo radiactivo, a mí no me suena tan distinto en su alcance de complejidad a conquistar toda una franja de África de norte a sur y construir un ferrocarril, un telégrafo. O sea, es ese nivel de ambición. Es ese nivel de ambición. Bueno, pensé que ibas a hablar, pero como no vas a hablar, pues... No, te iba a decir, esos planes bien ridículos así son bien de James Bond, ¿no? Sí, por eso digo, para mí no está descabellado la comparación. Bueno, entonces él, dije, volví a África, volví a terminar los estudios, pero este camino, esta visión de él, no es un camino fácil, no he elegido el camino fácil, es decir, John Rhodes. No, ya vimos que no. No, es un vuelo. Yo ya te digo, no, yo lo he hecho por otro lado. Pero no solo eso, porque va a tener que pelearse con Boers, con alemanes, con portugueses, todos ellos tienen intereses en la zona, todos ellos tienen planes imperiales competitivos con él, y por supuesto con africanos, ¿no? Por supuesto con todos los africanos de la zona. Pero Rhodes, que es ese muchacho desgarbado y con mala salud, tiene recursos que nadie sospecha, como lo vamos a ver a medida que vamos a ver. Este es el recurso que tiene. Bueno, el año que Rhodes vuelve a África es 1874. 1874, o sea. Sí, es el momento para ser imperialista británico. Es el momento. Un año después. Mal momento para ser uruguayo, muy bueno para ser mal momento para ser gaucho o indio, pero muy buen momento para ser. Sí, sobre todo indio, en general, o sea, indígena americano. Muy mal momento para ser indígena americano. Bueno, de los peores momentos para ser indígena americano, te diría, de los peores. ¿No? O sea, cosas horribles que te pueden pasar como indígena americano, que te capturen los aztecas, te saquen el corazón en una pirámide, o que venga a Estados Unidos, te invente guerras inexistentes y te vayan masacrando y sacando para afuera tu tierra. Bueno, bien, decía, este año es muy importante. ¿Por qué es importante? Este año es un año que la ciudad de Kimberley, que es una ciudad que está en Colonia de Cabo, traductor inglés, le dan el nombre. Pocos años puede ser fundada, no se llamaba Kimberley, le ponen Kimberley en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esta ciudad nueva? ¿Por qué hay una ciudad nueva que le acaban de poner un nombre en este año tan importante? Bueno, además Kimberley, el nombre de personaje de teen comedy de los años 90. Kimberley no estaba en Beverly Hills 90-210. Power Rangers. Es muy divertido porque se llama Kimberley. ¿Sabes por qué se llama Kimberley? Porque originalmente esa ciudad la habían fundado principalmente unos colonos Boers. Y uno se llamaba Kimball y el otro. No, se llamaba Borstruch. En africano. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los ingleses dijeron, no, vamos a formalizar la existencia de esta ciudad, llaman a este hombre Lord Kimberley. Entonces el tipo llega y dice, bueno, dale, vamos a hacer una ciudad acá, vamos a poner un nombre, vamos a poner una plaza, todas las cosas que tienen las ciudades. Dice, vos, ¿cómo se llama? Dice, no, se llama Borstruch. Dice, no. Entonces el tipo dice, no, este nombre no va a funcionar. Dice, no va a funcionar este nombre. Digo, no, veto el nombre. Este nombre no va a funcionar. Entonces los tipos que estaban ahí del otro lado dijeron, bueno, está, pero ¿qué nombre le ponemos? ¿Y cómo hacemos que este proyecto sea más adelante? Ya que adelante. Ya sé, Lord Kimberley. Lord Kimberley, tenemos una idea. Vamos a ponerle a la ciudad, vamos a poner su nombre. Y el tipo, claro. Es la que buscaba. ¿Dónde tengo que firmar? ¿Entendés? Y ya salió fastraqueado todo el tema de la ciudad. Eso es bien de... Está muy bien pensado. Teníamos nuestra relación de amor con Maduro y dijimos, perdón, también tuvimos, pero con Chávez dijimos, esta es la escuela de Venezuela, esta es la de Simón Bolívar. Le ponía a Simón Bolívar y trae una donación. ¿Cómo hacías? Lo mismo, le pones un nombre a algo que le guste y decís, que venga el dinero. Bueno, acá. Entonces, ¿por qué estaba apareciendo esta ciudad de Kimberley? ¿Por qué estaba ganando preponderancia? ¿Por qué se había fundado hace poco? Bueno, por los diamantes, por los diamantes. En 1871, unos poquitos años antes del regreso de Rhodes, en esta zona se habían descubierto cantidades importantísimas de diamantes que desataron una fiebre del diamante en la zona, ¿no? Diversos magnates, emprendedores y buscavidas corrieron a Kimberley a asegurar su parte de las minas y hacer una fortuna con los diamantes o perderlo todo. Sí, porque el oro y el diamante es muy de buscavida, porque por ahí no requiere tanto trabajo y le pegas a uno y te haces rico. Es muy de buscavida, es muy de buscavida. Como la .com. Sí, no requiere tanto trabajo y podés liquidar en poco tiempo. Rhodes ya había participado en algún negocio nacional conjunto, como dije, apenas había llegado a África con el hermano y se habían dedicado al tema de los diamantes, pero ahora tiene otra dimensión. ¿Por qué? Porque es transparente que el hermano, cuando en esta época recién estaba todo arrancado, este salvaje oeste,
el hermano se asegura una parcela de ellos en un lugar donde hoy está lo que se llama el Big Hole, no sé si entiendes hablar sobre eso, son las minas de diamantes más grandes del mundo. Las de Beers, ahora... Sí, vamos allá a eso, pero sí. Se le han puesto de Beers en vez de Kimberly, era mejor nombre. La ciudad de Beers. Y tengo que decir que Rhodes, o sea, vamos a ver que obviamente hacen explotar esta mina de diamantes, Rhodes termina siendo mega super millonario, pero Rhodes, tenemos que decir, empieza con una mano atrás y con una mano adelante. Pero a través de un olfato súper afilado para los negocios y las alianzas con otros cavadores buscavidas como él, hace una fortuna con la cual va a poder tener esa proyección con la cual él soñaba. Toda la plata que conseguir va a ser un medio para sus fines imperiales, para sus objetivos imperiales. Y yo pienso, esta es la época de los titanes de la industria. Es la época de los grandes capitanes de la industria, un poquito después, en realidad, los 10. Pero está bien, Estados Unidos está ahí, es después de la guerra civil americana. Comparame este hombre, claro, está bien, porque muchos habían hecho las fortunas de acero y todo así. Comparame este hombre con un Carnegie, por ejemplo. Es lo mismo, un escocés pobre que vino de la nada. Pero qué diferencia de visión, ¿no? Y qué diferencia de objetivos. Pero es el mismo tipo de personaje. Es el mismo tipo. De la nada se convierte en un titán de la industria, hace muchísimo dinero en X lugar, pero fíjate qué diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que busca cada uno? Bueno, entonces así pasa los siguientes 7 años explotando su mundo. Pregunta así, totalmente. Termina igual que Carmen y haciendo un montón de bibliotecas y gastando se la queda toda. No, porque Carmen por lo menos decís, bueno, la ganó, pero yo voy a dejar todo lo que hice, se lo dejo a la sociedad. Yo dije como contraste John Carmen, Andrew Carmen. Porque yo con Carmen, la idea que me quede es, este hombre, es un hombre que hizo toda la plata, pero después lo volcó a la sociedad, ¿no? Lo volcó a la sociedad, pero digamos, de forma altruista, una especie de un Warren Buffett, un Bill Gates, ¿no? Claro. No es el caso de Cecil John Rhodes. Claro, pero bueno, nada. Y bueno, claro, como los anglosajones, lo mejor es que quede el dinero en las manos de los... Eso es lo que iba a decir. Una justificación. ¿No? Porque, recordemos una justificación. El imperio. No, a ver, ¿cómo decirlo? La imperiofobia existe en todos lados. Salvo que vos estés adentro, lo dijimos al principio. Claro. Ahí no existe. Entonces, mi imperio siempre es fantástico. Los romanos nunca dicen. Los imperios que son una porquería son los de los demás, pero mi imperio está buenísimo. Entonces, claro, para el inglés, Cecil John Rhodes es perfectamente se puede entender que sea un héroe. Igual, ahora la figura, obviamente, en esta época de Social Justice Warriors, ¿no? Como nosotros, está muy cuestionada la figura de Cecil John Rhodes, ¿no? Inclusive quisieron sacar la estatua de Lenox, o no sé si la sacaron al final. Pero está muy cuestionado. Me parece súper bueno. Tanto a él, eso se lleva todo hace la hora. Ahora, déjame que avancemos. Pero y hay, para la estatua, déjame que avancemos. Bueno, entonces, como yo te decía, elipsis muy rápida. Cecil John Rhodes va a pasar 7 años yendo y viniendo de Kimberly a Oxford, haciendo su fortuna, siguiendo con sus estudios, haciendo contactos nuevos. Qué clavo, porque en esa época hay que viajar. Sí, ¿no? Viste, no es como ahora que decís, ay, voy a hacer un curso online. No, este puede tomarte el buque. En 1881, por fin, siente que está listo para empezar, para cambiar, para escalar su lugar de batalla, su campo de batalla, y va a pasar a la arena política. Ya está, yo ahora tengo la fortuna, no tengo que seguir peleando en el mundo de los negocios, ahora tengo que pasar a la arena política. Todos estos temas, estamos de acuerdo, ¿no? Podría ser cada uno de estos temas que estamos hablando podría ser una tortulia. O sea, podríamos hacer una tortulia entera. Solo él en África. De solo él en África, contando cómo hizo toda la fortuna. Porque tiene que ser una historia fascinante. Tiene competidores, no vamos a mencionar, tiene competidores, es como Rico MacPato, otro vez MacPato tenía Magnate, que era un adversario, bueno, igual tiene adversarios con los cuales tiene que competir. O sea, hay una historia dentro de cada una de estas historias, es impresionante todos los aspectos que tiene la vida de este hombre, ¿no? Y asciende, me gusta eso también que decís, bueno, ya aseguré esto. Aseguré el podcast semanal en audio. Vamos a YouTube, vamos a video y vamos a quincenar. Arriesguémonos. Exacto. Es bien. La misma actitud. Bueno, entonces entra la vida política. Se propone para ser electo diputado de la Colonia del Cabo por un distrito que se llama Barclay West, que es una zona cercana a Kimberly, el de Cumpentra, viste cómo es todo esto. Todo esto, loco. Encontré un distrito donde debe haber 10 personas, que le debe haber comprado a todos, se presentó por el distrito. Sí, en estos momentos, con plata, en un área de influencia, donde uno tiene negocios, que no hay nadie,
medio colonia y encima con el sistema de distritos, de ganar seguro, pues es un distrito que incluye a tu mina, tu fábrica, tu... Sí, claro, claro, exacto. Es una zona cercana a Kimberley, no es casualidad. Y va a ser que después él va a terminar desgraciado y nunca lo dejaron de apoyar en la zona de Starbucks, nunca lo dejaron. Ah, pero eso también lo pedimos de la tortuga. Siempre armate un fortín. Obvio, trabajo, lo sabemos desde cuando trabajamos con Aubrey McClendon. Siempre asegurate un fortín. Poné la plata ahí, que siempre te van a bancar, que nunca te extraditen, que siempre te protejan, ¿viste? Sí, sí, sí. Aubrey McClendon se muere y se, disparos, ¿no? Se compró todo. ¿Qué les consiguió? Un equipo de fútbol, sí, de básquetbol, no sé qué. Les trajo a LeBron James. Siempre va a ser el héroe. Bueno, entonces tiene alrededor de 27 años este hombre en este momento. Muy joven, diputado con 27 años. O sea, ¿qué estás haciendo vos a los 27 años? Ya vas a ir a listo. Bueno, yo dije, voy a asegurar también lo mismo, voy a asegurar el podcast primero. Cecil John Rhodes tenía la idea de hacer un cinturón de Kawakayo, vos querías hacer un podcast. Mira, pero el mío es más viable. Es más viable. Sí, él no lo consiguió. No lo consiguió. Bueno, Rhodes no va a perder tiempo y va a empezar a conseguir nuevos territorios para la corona británica apenas asume su posición de diputado, ¿no? Nada lo va a tener en su visión imperial y él va a engañar y va a timar a quien tenga que hacer, ¿no? A quien tenga que timar o estafar para lograrlo. Él no lo va a dudar. Y el primer lugar a ganar inmediatamente al norte de Colonia del Cabo es un área llamada Bechuanalandia. Pero este territorio no es el premio final. Bechuanalandia no es el premio final. No, Bechuanalandia claramente no es el premio final de nada. Bechuanalandia no puede ser nunca. Es el Disney. ¿A qué te suena Bechuanalandia? Más, tenés Disneylandia. No, es muy caro. ¿Cómo puedo volar a Bechuanalandia? Vamos a Bechuanalandia, es un gran lugar. Primero del mundo, pero permitime. ¿A qué te suena Bechuanalandia? A eso, a un Disney de segunda que ni siquiera llega a Bechuanalandia. Permitime. Disneylandia. De dónde se le saco, o sea, la, landia, la sí. Clave es sacarle la landia y te da lo que es Disney, ¿no? Bechuanalandia, saca la landia. Bechuana, ¿a qué te suena? Al señor de Bechuan. Botswana. Botswana. Bechuanalandia, ¿no? Pero ese no es el premio final. Si no, no, claro, Botswana tampoco es el premio final de nadie, ¿no? También, estoy seguro. Si no, decir, ahora que vi el Concentre, que ya conozco todo, ¿no? Claro, Concentre, el premio final, Concentre. No, claro, Botswana es el premio ahora. Yo creo que me das Botswana y te lo prefiero. No, prefiero un dos ambientes acá, cerca. No. Bien. Dos dormitorios y servicios lo prefiero antes que cualquier cosa en Botswana que me des. Bueno. No, el premio final no es Bechuanalandia, sino que es unos territorios más al norte llamados Mayonalandia y Matabelelandia. Sí, ¿va? Por Mayon, el hermano por el juego, de. Mayon, el ah, no, chino. No, pensé que era por el hermano de Alejandro, de Aníbal. Es cierto, sí, Mayon, sí, y el otro era. Por Mayonesa, viene de. Por Mayonesa, claro. Sí, y otro era Mayonesa, excelente. Y otro Matabelelandia. Matabel, sí, Matabel. Bueno, les cuento que esos lugares se sabía que eran riquísimos en minerales. Entonces, el primero tenía que asegurarse de Bechuanalandia, y después tenía que asegurarse de más al norte. Pero Bechuanalandia es ocupada por Boers del Transvaal, que instalan dos repúblicas. Instalan dos repúblicas en Bechuanalandia. Pero Rhodes, como respuesta a la instalación de estas dos repúblicas, logra que los ingleses hagan un protectorado en la zona, todo un protectorado con Bechuanalandia. Es muy complicado todo este proceso. Se hizo enemigo de Paul Kruger en el proceso, ¿no? Ahí tenemos otro de los grandes memes y es el John Rhodes, Paul Kruger, ¿no? Porque él lógicamente, desde la República de Transvaal, él había, no se llama así la República de Transvaal, se llama Estado Libre de Orange, no, esa es la otra. Franja es otro, sí. Se llama. Son todas esas banderitas, bueno, que se llaman del Victoria 2 y están todas por ahí. ¿Y dónde demonios queda esto? Son todos esos países inventados de. Sí, pero básicamente Paul Kruger pensaba que con la instalación de esas dos repúblicas él se había asegurado esa zona. Pero no, vinieron los ingleses, pusieron un protectorado y lo sacaron para afuera. Y de esa forma fue que Paul Kruger dijo, tipo, al estilo Inspector Archundia, diciendo ¡Stina! Paul Kruger dijo ¡Rhodes! Sí, juró venganza y bueno, nada, ahí se hizo un gran enemigo, ¿no? Fue muy complicado, como te decía, pero para el año 1885 se asegura una nueva joya en la corona de la reina. No, pero Paul Kruger es el que le da el nombre a la moneda de Kruger, ¿no? Sí, claro, sí. Y buscás una foto de Paul Kruger, si este tipo yo no le confiaría nada.
Es un tipo de barba toda desprolija, sí, es un linchera, es increíble. Yo, para mí es porque viste que ahí en esa zona hay mucha tierra, ¿viste? Sí. Entonces vos estás ahí, no sé, plantando las tierras estas de los bodas, venía el viento y te agarraba toda la... En fin. Bueno. En el medio de todo este proceso, de toda esta jugada geopolítica, están los alemanes, que están haciendo sus propias colonias, tratando de hacer reclamos imperiales también. Se hacen de una parte de Sudáfrica, más bien sobre el oeste, cosa que pudo haber aislado a los ingleses, ¿no? Cuando se hacen este pedacito de Sudáfrica del oeste. O sea, a Alemán no le sale bien lo de planearse el imperio. No se le da mucho. Además, sería el ejército de tierra y la industria. Si ahora sale el Brexit. Al alemán se le da la industria y el ejército. Yo te digo, si ahora sale el Brexit. ¿Y qué va a hacer? No, yo digo que Merkel puede poner una foto de Bismarck, puede decir chupala. Vos unificaste Alemania, yo ahora soy la reina de la zona de euro. Choice. ¿No? ¿No la ves así? Bueno, se puede. Dejaste año, Angela Merkel, ¿no? Dejaste año. Bueno, pero ahora en unos días es el Brexit, así que. Bueno, listo. Te decía, los alemanes se hacen de esta parte de Sudáfrica y también se hacen de tierras frente a Zanzíbar. De tierras frente a Zanzíbar, que eso no es al oeste de Sudáfrica, sino que es al este y al norte. Más arriba de Sudáfrica, no es en Sudáfrica, es como. Sí, arriba de Madagascar. Que ya que estoy, te cuento que Zanzíbar es el lugar donde vi Woz muchos años después a ver su batalla final. Su batalla final contra Solid en Zanzibar, ¿no? Ya que estoy, lo cuento, porque ¿por qué no hablar de Metal Gear Solid en este podcast? Que digo, no, es como que siempre terminamos ahí. Esa colonia después se va a llamar la colonia de África Oriental Alemana, que en alemán es algo tipo Ostafrika, Deutsch, no sé qué. Hasta que se la sacan, sí. Dato interesante, la última vez que escuché Zanzibar fue en la película Bohemian Rhapsody. Sí, porque Freddie Mercury es de Zanzibar. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, mi punto con todo esto, que lo cuento todo muy rápido, y la verdad que si alguien quiere ser experto en el juego geopolítico de esta época, no lo va a hacer con esto que acabo de contar, porque lo conté demasiado rápido, es contar que este es el momento más intenso de la carrera con África, ¿no? Hay mucha premura por hacerse todas esas tierras. Imagínense exploradores, aventureros, emprendedores, diplomáticos, viajando por todos lados de África, tratando de hacerse de un pedazo de África. Lo vamos a ver a través de concesiones principalmente, ¿no? Porque creo que lo voy a comentar más adelante, pero básicamente, como siempre, viste, el Europa dice, ok, nosotros podemos imperializar las cosas, podemos hacernos de las cosas, pero tenemos que tener una excusa válida, ¿no? Nosotros no podemos ir y conquistar las cosas, porque ahora queda mal, ¿no? Queda mal eso, ¿no? Eso queda bien, ¿no? Pues la humanidad avanzada, se mata a los colonos, es un golazo. Claro. Donde vengan, ojalá vengan acá unos negros con los cosas, me maten a dos, tres mujeres, claro, yo hago un dibujo, exacto, así, claro, en lápiz 6B para poner en un diario y decir, mirá, matan a nuestras mujeres. ¡Oh! Entonces, se viene una guerra fantástica. Entonces, básicamente lo que querían eran concesiones. Era, si vos conseguís que un rey de la zona te firme un documento diciendo que te da permiso para estar en la zona, ya está, estás adentro. Pero precisas la firma. O sea, el rey te tiene que invitar. Vos no puedes ir y conquistar, porque eso está mal. Ya en esta época ya estaba mal eso. Ya. Salvo te matan, después decís, ah, sí, declaración de guerra. Sí, y lo bueno que te sirve también. Cuando te declara de guerra, uno, como son parecidos, decís, bueno, yo le declaro la guerra a los Zulúes. Un concepto muy amplio, ¿no? Decís, bueno, todo el que está acá me declaró la guerra. Bueno, y de toda esta super carrera por África, en esta zona, particular en Sudáfrica, el premio final, como dijeran, Mashonalandia y Matabeleland. Tanto por posibilidades estratégicas como materiales. Y en el centro de todas estas intrigas territoriales hay un señor muy particular, es un señor llamado Lobengula. ¿Y quién era Lobengula, Seba? Te pregunto. Lobengula era el líder de los Matabele, ¿no? Matabele, Matabelelandia. Pero no se llaman más Matabele, ahora les dicen Ndvele porque es un nombre más correcto, ¿no? La típica, llegaron los europeos, le habrán dicho. Le habrán dicho qué hora es y los tipos les contestaron Matabele, que seguramente quería decir no te entiendo o algo así. Y entonces, no, pero entiendo cómo Ndvele, porque ellos tienen todos los nombres tipo. Esa cultura es Ndvele, es decir, Matabele, sí, porque no puede ser SM, punto. Bueno, en Panamá hicieron lo mismo. Bueno, la ciudad más importante de la zona, la ciudad más importante de Matabeleland, se llama Bulawayo. Se llama Bulawayo. Bulawayo. O sea, Bulawayo en realidad, en español de verdad, no en español de Uruguay. Que hoy es la segunda ciudad de Zimbabue. Bulawayo es la segunda ciudad de Zimbabue.
Y en este lugar, Lobengula tenía la corte y recibía todo tipo de invitados blancos que querían cosas de él, ¿no? Puntualmente, las concesiones, yo te decía, ¿no? Esa concesión para acceso a la tierra. ¿Y qué pedían puntualmente, no? Pedían cosas más, como más concretas. Pedían concesiones para buscar minerales en territorios muy, muy puntuales. Pedían permisos de caza para cazar cosas. Bueno, ¿y por qué? Justamente porque no era porque, a ver, nosotros podemos pensar, ¿no? UPM2. Viene acá, te dice, no, mira, aquí hay una concesión para instalar una planta, para una planta celulosa en la zona, quiero dar trabajo, etcétera, no sé qué, y bueno, hacer plata en el proceso. Y este era un proceso un poco más parecido, pero un poquito más imperial, más descarnado. La idea era conseguir esa autorización para venir, instalarse, vivir ahí, poner una colonia ahí, pero para eso precisabas el permiso, ¿no? Esto era lo que se habían fijado, de acuerdo a una conferencia que hizo en Berlín en el año 1885, las potencias europeas se juntan en Berlín, en un evento que llaman la Conferencia de Berlín, y ahí determinan las reglas para repartirse África. Y determinan, bueno, las reglas de repartirse África, justamente, es bueno, precisas una concesión. Entonces, claro, vos podías tener un jefe tribal de la zona, podía tener enviados europeos que venían de todos lados ofreciéndole cosas diferentes para lograr esa firma, ¿no? Entonces, te puedes imaginar, ¿no? O sea, varias visitas a lo largo del año para lograr eso, inclusive misiones fijas que, vamos a ver, en el caso de Lobengula es muy importante, te limaban, lo voy a decir de forma muy descarnada, que no se podría decir nunca en la radio, te limaban los quinotos permanentemente. O sea, era tipo todo el tiempo tenías a los europeos golpeando de la puerta diciéndote que tenían la concesión. Pero bueno, nada, básicamente, yo pensaba, ¿cómo cambian las cosas, ¿no? Porque vos fíjate que antes las reglas que había determinado Europa para repartirse el mundo, podemos ir por ejemplo al Tratado de Tordesillas, que cuál era el propósito del reparto, la evangelización, ¿entendés? O sea, yo me instalo en una tierra para llevar la religión. Hoy ya no corre eso en el siglo XIX, ahora es la industria. Claro. ¿Cómo cambian nuestros dioses, ¿no? Y cómo cambian las cosas que adoramos. Entonces, ya no es en nombre de Dios que hacemos esto, sino que lo hacemos en nombre del progreso, en nombre del avance, de la industria. El progreso industrial, quiero decir, ¿no? Porque seguro que en esa época también lo veían como progreso, la evangelización, ¿no? Pero es como ese avance industrial, ¿no? O sea, ahora nuestro Dios es la industria, nuestro Dios es la maquinaria, nuestro Dios es la explotación. Ese es nuestro Dios, ¿no? Cambió, sí. Cambió. Me parece súper interesante. A nadie se interesó mucho. Bueno, supongo que sí, había gente que iba a evangelizar África. Y bueno, sí, si había uno el año pasado que fue a la isla esta. Sí. ¡Ay, les traigo a Dios! Y lo llenaron a flechazos. No, no, en esta época. Siempre hay alguno. Sí. Siempre hay alguno. Bueno. Entonces, nada, básicamente, en resumen, o sea, las potencias europeas podían meterse en la zona, podían intervenir, pero solo si te invitaban a intervenir, siguiendo la política esa del vampiro, que solo puede entrar a tu casa si lo invitas, ¿no? Exactamente igual. Esto es una simplificación, no lo repitan así, lo digo solo para que se entienda. Si quieren entender de verdad cómo eran las reglas, vayan e infórmense sobre la conferencia de Berlín. Lo importante es tener una firma de un jefe local, diciéndote que te da permiso para ocupar la zona, punto. Sin eso no tenés un reclamo sobre la zona, vale. Entonces eso lo querían de Lobengula, y esas eran las intrigas políticas que se movían en el Bulawayo, ¿no? Estaba lleno de blancos que le estaban dorando la píldora a Lobengula para conseguir una concesión de algún tipo para hacerse de la zona. Era un hombre rotundo, pesaba 120 kilos, y en su juventud había sido un guerrero decente, pero estaba muy lejos de ser un Yaka Zulu, ¿no? Era un grandote, ¿viste? Un grandote con panza, ¿no? Ese formato argentino, no, era un gran táctico, un gran estratega. Sí, es lo que te da. En esa época, si sos grande, es más, ahora si sos grande, la diferencia de peso es tremenda. Sí. ¿Qué haces? Si tu idea es agarrarte a los palazos con alguien y vos pesas 120, ya está. Lo reventás a palazos. Uh-huh. No tenés por qué eso. Ya que a Zulu sos más o menos competente para asegurarte, ¿no? Uh-huh. Pelea bien, listo. En ese tipo de guerra y de conflicto y de sociedad, te alcanzaba. Uh-huh. No cambió mucho, viste que ahora vos lo presentas africano y decís, ese presidente pues gordo. Sí. No sé qué te pasa, vos lo decís, ese tiene poder. Yo me quedo pensando, ¿te acuerdas que hay un capítulo de Pato Aventuras? Que caían una tribu, no sé en dónde, y justamente los más ricos eran los más gordos, y daban mantequilla de maní para que engordara más, ¿te acordás? No me acuerdo de ese mantequilla de Pato Aventuras, muy bueno ahora que... Bueno, sí, pero viste que Pato Aventuras tiene unas enseñanzas ahí. No puede ser. Sí. El capítulo de las corcholatas. Ese capítulo es una clase sobre un montón de cosas increíbles. Pero bueno, nada. Bueno, el padre de Lobengula había tenido que luchar contra muchas incursiones de los Boer, que habían intentado hacerse de ese territorio, digamos, por la fuerza de la ocupación. Y él había sido muy duro con los hombres blancos para mantener su territorio defendido, ¿no? O sea, él había logrado que
como si fuera una especie de T'Chaka, había logrado que su territorio permaneciera intacto justamente gracias a sus políticas fuertes y una defensa fuerte con respecto a la incursión del hombre blanco, pero la Bengula no era lo mismo. No, la Bengula no tenía esa misma fibra, no tenía ese mismo carácter y no le estaba yendo igual. Los jóvenes pensaban que no tenía el mismo temple que su padre. Y un observador inglés, en esta frase a mí me parece genial, decía que el problema de la Bengula era el siguiente: el problema de él era que no era ni suficientemente salvaje ni suficientemente civilizado. Está buenísimo, ¿no? Es como que es, o tenés que ser uno de los nuestros y jugar nuestro partido, o tenés que ser una bestia total, ¿entendés? Que nada te pare y nos des tanto miedo que no queramos poner un pie acá. Tu problema es que estás en el medio. Y las oberturas más fuertes para negociaciones con la Bengula venían de parte de los Boers del Transvaal, que ya habían firmado un tratado de amistad con el padre de la Bengula. Tenían un tratado de amistad con el padre de la Bengula. Ellos querían renovar este tratado que había expirado. Y le advertían a la Bengula que los ingleses eran un peligro. Le decían, mira, los ingleses son un peligro, no dejes que se metan, se traen nuestro, porque eran los que estaban en la zona, estaban en Sudáfrica, ¿no? Estaban los holandeses en eso ahí, lo que estaban, eran más como locales, están acá. Sí, estaban más. No vengo a llevarme el diamante, yo estoy en otra, yo estoy acá. Estoy viviendo, vivo acá, yo hago la plata, yo te cierro estar conmigo, yo también los tengo a ellos de enemigos, fíjate que no me caen bien. Exactamente. Te cuento que, en opinión de John Smith Moffat, un observador inglés que estaba instalado en Bulawayo, los Ndebele temían más a los Boers más que a los ingleses, ¿no? Definitivamente tenían a los Boers más que a los ingleses. Claro, pues también estaban ahí, lo veían, el inglés venía, te traía regalos. Sí. Viene sí. El inglés, te trae regalos y sí, dice... pero los Boers habían tenido que pelear contra los Boers. Claro, los Boers están ahí y dicen, pero yo quiero cazar acá, ¿eh? No, que esta tierra es mía. Entonces, la Bengula renueva el tratado de amistad con los Boers. Y a causa de la fiebre por estas concesiones, porque son las concesiones, los Boers de repente, con este firma de tratado de amistad, tienen una de estas firmas, tienen esta firma. Entonces dicen, ya está, lo logramos, nos podemos instalar acá. En el Transvaal se empieza a correr el rumor de que Matabelelandia va a ser hecha un protectorado del Transvaal. Con lo cual, cuando se entera Cecil John Rhodes, dice, ¿cómo? ¿No? Porque ya se había conseguido Chuanalandia, el paso siguiente era ese, él ya tenía esas tierras como siguiente objetivo, y al enterarse de esto, él dice, yo me tengo que mover a mucha velocidad porque esto no puede ocurrir. Si los Boers hacen estas tierras, se me va a complicar muchísimo. Entonces, Rhodes manda un emisario a hablar con Paul Kruger para que le aclare un poco la situación, ¿no? Y Paul Kruger le responde con toda la soberbia que es posible que Matabelelandia ahora es un protectorado de Transvaal. Toma para que tengas Rhodes. Rhodes ya está, llegaron tarde, esto es nuestro. Rhodes le pide a Moffat, ¿no? Que este observador inglés que estaba instalado en Bulawayo, le pide a Moffat que consiga un tratado, ¿no? Que consiga una copia del tratado de amistad, para verificar que esto es cierto, para verificar que el tratado existe. Lo hace. Y comprueba, cuando le llega, comprueba que es un tratado de amistad, no una concesión. Como venía sugiriendo Paul Kruger, porque venían diciendo, no, esto ya es nuestro, pues tenemos un tratado de concesión. No, no. Era un tratado de amistad, no era lo mismo. Entonces, al ver esto, Rhodes ve una oportunidad. Dice, si yo llego antes con una concesión, si yo logro derrotar a los Boers con una concesión acá, me puedo hacer de esto y el tratado de amistad va a quedar por tierra. Entonces, las intrigas en Bulawayo y la actividad en Bulawayo para conseguir esto se redoblan, y Rhodes le pide a Moffat, este observador inglés, le pide que consiga un tratado que de alguna forma, no tiene que ser una concesión, pero puede ser un tratado que bloquee que otras potencias europeas hablen con la Bengula. ¿No? Dice, consigue un tratado de amistad que una de las cláusulas sea, no puedo hablar con otras potencias salvo con Inglaterra. Ah, eso me alcanza. Después la concesión la vemos después. Claro, porque es un paso más que el otro. Es un paso más que el otro. Importante es un punto más que el otro. En paralelo, un competidor de Rhodes, un competidor económico. También inglés. También inglés, un competidor económico de Rhodes, envía a otro emisario a conseguir un tratado similar. Con lo cual, la Bengula se va hablando con dos enviados ingleses, los dos supuestamente hablando en nombre de la corona inglesa, porque ese es otro tema, ¿no? Acá de vuelta, Londres está demasiado lejos. Volvemos a esa máxima que habíamos forjado junto con los abuelos en el programa que hicimos sobre la British East India Company, ¿no? Claro. Londres está demasiado lejos, entonces esta gente va a hablar los dos son representantes de Londres. Los dos son representantes de la reina, claro, porque quieren cosas distintas. Entonces le cuentan eso a la Bengula, que obviamente no tiene internet, no puede verificar todo esto que le estamos contando. Entonces es como muy raro, es como los dos son representantes de la reina, esto no puede ser acá, que hay algo raro. Entonces todo esto le suena muy raro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Moffat, que era uno de esos dos, no el del competidor de Rhodes, sino el enviado por Rhodes, Moffat, tiene una ventaja.
¿Y por qué dije un competidor económico? Eso es importante, porque claro, obviamente, si te haces de la concesión, no solo te haces de esa tierra para ocupar por la corona inglesa, sino que además te haces de los negocio que está ahí. Claro, el negocio que está ahí. Entonces es un negocio hacerse de esas tierras. Entonces, Moffat, por suerte, tenía una ventaja con respecto al competidor de Rhodes. ¿Y cuál era? Que era misionero. Y esto le permitió mucho acercarse a Lobe Gula, por su carácter de misionero, y el padre de él. El padre, además, había tenido una relación muy similar con el padre, lo vengula. Entonces se conocían de chicos, se conocían de toda la vida. Sí, capaz hasta hablaba el idioma. Es muy probable que hablara el idioma. Pero bueno, conocía más las costumbres, porque estaba ahí. Estaba ahí, claro. Entonces, con esta cercanía, digamos, con esta cercanía, con esta familiaridad, definitivamente se logra firmar, Moffat logra que en 1888 lo vengula firma un tratado de amistad que le impida que tenga correspondencia con otras potencias que no sean Inglaterra. Y el tratado con Transvaal es convenientemente ignorado porque, ¿no? O sea, los ingleses buscan la forma de ignorarlo y dicen que no le dan bola y que no le van a dar corte, porque los Boers tenían un acuerdo anterior, proveniente de una guerra anterior que se había librado, creo que decía que solo podían hacer, ese acuerdo que habían firmado decía que solo podían tener tratados con el Estado Libre de Orange, que era la otra república de Boers que había formal, ¿no? Esas dos repúblicas que yo hablé que habían instalado en Bechuanet eran medio unas cosas medio truchex ahí, ¿no? Que se instalaron, no duraron mucho. Las dos repúblicas postas que había en Sudáfrica eran la de Transvaal y la de el Orange. Te gana la letra chica, te gana, porque sí. Vos decís, bueno, no puedo hacer nada con otro que no sea Inglaterra, pero si vos tenías un tratado anterior, decís, bueno, el anterior gana por tiempo, las negociaciones se podían llevar a cabo. Sí, pero solo con la República de Orange y vos sos Transvaal. Sos otro país, no cuenta, este no vale, por más que sea posterior. Exactamente, entonces por eso los ingleses ignoran el tratado de amistad con Lobe Gula y le dicen a Paul Kruger, marchaste. Bueno, entonces la Rhodes tiene todo para el siguiente paso, que sí es conseguir la concesión de Lobe Gula. Entonces, ¿la idea de él cuál es una vez tenga este territorio? La idea es seguir el mapa que escribió la British East India Company. La idea de él es conseguir una compañía privilegiada, o sea, una compañía autorizada por la corona inglesa para instalarse ahí y explotar ese territorio en nombre de la corona, pero sin que la corona se meta. Por ese motivo es que por eso es que aparece este competidor que probablemente tenía planes similares, y por eso esta carrera también de personal la British East India Company te marca el manual, decís, sí, conseguiste una compañía tipo sponsor, ¿no? Chartered Company que se meta ahí privilegiada, que tiene el monopolio, solo puede haber un inglés ahí explotando y eso voy a hacer yo. Exactamente. Y voy a manejar yo todo como si fuera un país, por más que no sea un país que nadie me legitime. Porque Londres está demasiado lejos. ¿Quién va a venir de Londres a poner una embajada ahí si el representante soy yo? Así que el mismo año que se firma el Tratado de Amistad, Rhodes envía una delegación de 3 hombres, pagados de su bolsillo personal, por este interés personal que estaba hablando. O sea, estos no son negocios que él hace como político, su poder político lo ayuda, pero esto es un negocio que él hace como empresario. Él manda 3 hombres pagados de su bolsillo a negociar con Lobe Gula. Líder entre ellos un tal Charles Rudd, que va a pasar a la historia por una cosa que se llama la concesión de Rudd, que te puedes imaginar por dónde viene. Y te cuento que cae en el momento propicio porque Lobe Gula estaba podrido de los visitantes blancos que le pedían concesiones y permisos. Estaba podrido. O sea, lo que decían los jóvenes, que evidentemente no tenía la fibra moral. Evidentemente algo de eso hay. O sea, evidentemente no era la persona más indicada para este momento de la época. O sea, y se los quería sacar de encima. Se quería sacar de encima de los europeos, lo tenían podrido. Entonces, inicialmente lo que hace es prohíbe la entrada de los europeos a sus territorios personales. Hay una zona, toda una zona de territorio, que es como la tierra personal de Lobe Gula, de la cual está Bulawayo, está ahí en ese territorio, y él dice, los blancos no pueden entrar acá. Siendo un blanco, lo sacamos para afuera o lo achuramos. Pero esta delegación de esos viene con el pretexto de que tenían negocios con Moffat. No, sé que había algo con respecto a los que ya estaban de antes, que no es que los echaron, los que estaban de antes los dejaron. Entonces venían con el pretexto de que tenían negocios con Moffat, y bueno, Moffat era amigo de Lobe Gula, viste, se conocían de chicos, entonces los deja pasar. Y fíjate qué interesante, Lobe Gula va a decir en cierto momento de su vida, no sé cuándo exactamente, porque la cita no dice cuándo la dijo, pero dice lo siguiente sobre los ingleses. Te voy a leer la cita de Lobe Gula. Dice lo siguiente. ¿Han observado alguna vez a un camaleón atrapar una mosca? El camaleón se coloca detrás de la mosca y permanece inmóvil durante cierto tiempo. Luego avanza muy lenta y pausadamente, avanzando primero una pata y luego la otra. Finalmente,
cuando ya se encuentra dentro de su alcance, dispara su lengua y la mosca desaparece. Inglaterra es el camaleón y yo soy la mosca. Fincito. Y lo traigo esto porque es este el momento donde vamos viendo con más claridad que el camaleón se va acercando a poquito. Y también que entender la conciencia también de lo que estaba pasando, ¿no? Porque muchas veces, como la caricatura de la caricatura muchas veces de esta época es como, ah, sí, porque eran unos ignorantes, entonces los recontra maltrataban. No, obviamente te das cuenta de lo que te está pasando, no te das cuenta, Cristian Kerrad, en contacto con Lovin Gula, le empieza a hablar de una concesión. Le explica que la intención de ellos es minar oro en la zona, no quedarse con todo como los malvados Boder, porque los Boder se quieren quedar con tu tierra. Nosotros no queremos quedar con tierra, nosotros queremos minar oro. No es lo mismo, a mí no me interesa la tierra, a mí me interesa el oro. Y si nos dejas minar el oro, te vamos a dar protección con respecto a los Boers. Te vamos a proteger de los Boers que quieren hacerse de tu tierra, que es lo que siempre quisieron. Porque acordate, pelearon contra tu padre, te invadieron. Entonces, nosotros somos mejores que los Boers. Entonces, Lovin Gula piensa, bueno, capaz que si esto me compra protección de los Boers, no es tan malo. Y me van a dejar de visitar a los blancos. No hay que tolerar toda esta gente que me viene a visitar, a ofrecerme cosas, ya me estoy un podrido. Entonces, esto es lo mejor que me pasó en la vida. Pero Lovin Gula no quiere dar... Acá vemos que Lovin Gula realmente no masca vidrio. O sea, evidentemente no es el mejor gobernante y el mejor soberano, pero no es tonto. Las condiciones externas lo superaron, que puede pasar muchas veces. Sí, supera el entorno. Entonces él dice, yo no quiero firmar con un privado, no quiero tratar con un privado, yo quiero tratar con un rey soberano. Yo quiero firmar con un rey, yo soy un rey, quiero tratar con otro rey. Mándame el embajador de rey, yo quiero tratar de rey a rey. Pero ¿qué pasa? Rhodes, como estaba en el poder, tenía contactos dentro de las palancas del poder, y uno de estos tres enviados que estaba bajo su bolsillo era un representante de la colonia del Office. Entonces, con esas credenciales, él dice, yo soy un interlocutor válido, yo soy un embajador válido, con respecto a la reina. Entonces, tranqui. Y estaba pagado por Rhodes. ¿Ah? Entonces, no es necesariamente cierto. Obviamente no tiene ni idea de que está en la nómina de Rhodes, Lovin Gula, ¿no? O sea, lo empatatan así. Así que con esta garantía de que hay un hombre de la reina metido en todo el asunto, Lovin Gula acepta firmar la concesión a cambio de 1000 rifles Martini Henry, 100.000 balas, un barco armado y un pago mensual de 100 libras. Que hoy no suena mucho, pero en esa época debía ser un poco más. 100 libras debe ser mucho. Suficiente para mantener el barco, me imagino. Sí, suficiente para mantener el barco. Bueno, hacen un tratado, pero Lovin Gula no habla inglés. Entonces tiene que tener un intérprete. Y ahí el intérprete lo ensarta del todo. El intérprete es el que lo termina de ensartar del todo. Lovin Gula creía que estaba dando solo el oro, que estaba firmando la concesión a cambio del oro, pero no estaba firmando el oro. Estaba firmando lo siguiente. Cito, permiso para, cito. Completo y exclusivo derecho sobre todos los minerales y metales. Dije mal la cita, dije minerales y metales, no es metales y minerales en su reino, junto con el poder completo para que los concesionarios hagan lo que consideren necesario para procurar los mismos. Que los concesionarios hagan lo que consideren necesario. Claro, ya te meten el tren porque lo tenés todo, que tener. Claro. Una cosa yo te digo, sacar el oro, tenés la mina. Digo, bueno, eso no sería tan terrible. Mm. Pero claro, metes todos los minerales y decís, bueno, es un asunto en la traducción. Mm. Puede ser un asunto en la traducción, oro, mineral, metal, pero ya cuando haces lo necesario, dice, bueno, yo para sacarlo necesito un tren. Entonces yo te vengo a poner el tren. Y para poner el tren yo necesito hacerme de esta vía. Entonces yo ya te puedo nacionalizar la tierra, privatizar, en este caso sería la tierra. Yo lo voy a sacar con un puerto, ya te puedo construir un puerto. Sí, o imagínate, los trabajadores agarran y te hacen un piquete en la entrada de la mina porque están de huelga y los ametrallo. ¿Cuál es el problema? Que haga lo que sea necesario. Los ametrallo. ¿Qué problema tengo? No tengo ninguno. Claro. Puedo bajar paramilitares, puedo bajar lo que yo quiera. Digo, es así. Mientras sea para conseguir mineral, ya está. Así que en octubre de 1888 se firma esto que le estaba contando, que se llama la concesión RAD, que cuando Rhodes la vio, dijo lo siguiente, cita, es tan gigantesca que es como haberle dado un hombre la totalidad de Australia. ¿Ah? Quedó
feliz de la vida de lo que habíamos ido, Cecil John Rhodes. Y así que así fue que a Lovengula se lo comió el camaleón. Nunca le dieron el barco armado, y ojalá eso fuera todo, porque fue peor todavía la historia, ¿no? Quedó que nunca le pagaron el barco, imagínate. Mandó emisarios a hablar con la reina Victoria en Londres. O sea, cuando vio la que se le venía, mandó una embajada a hablar con la reina de Inglaterra. Es muy triste la historia. Es muy triste. Trató de repudiar la concesión. No pudo, no le dieron corte. A los enviados los recibió la reina, pero no les dio mucha corte. Les dieron un tour, los sacaron a pasear por Londres. Les montaron el poder de las armas inglesas para asustarlos. Los llevaron a una especie de despliegue militar donde dispararon cañones, cosas de esas. Y es muy triste todo. Es muy triste porque se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero no lo pudo frenar. No tuvo forma de frenarlo. Así que Rhodes fundó la British South Africa Company, compañía privilegiada con la utilización de la reina, y el resto es historia. Nada, básicamente eso. En 1890, un par de años después, empezaron a llegar las columnas de pioneros para invadir parte del país de Lovengula, en lo que es la tierra, que es la parte de Mellonalandia, que en el futuro, o sea, enviados por Rhodes, estos colonos en nombre de él, en nombre de la compañía, se instalan en toda esta zona, y esta zona que antes era Mellonalandia, en el futuro va a ser conocida como Rhodesia. ¡Qué casualidad! ¿Qué casualidad? ¿No? Como Rhodesia, en honor al hombre que había conseguido esta tierra para ir. No sabía que Rhodesia llevaba el nombre así por John Rhodes. Por Cecil John Rhodes, efectivamente. Cecil Rhodes, en realidad. Yo le digo Cecil John Rhodes, insisto mucho, porque los ingleses veo que un poco le dicen así, pero en realidad sería Cecil Rhodes, ¿no? O sea, es como el John es el nombre. Pero bueno, yo te digo, vos sos el Justice Warrior argentino que mirás a ContraPoints, esa galletita que te comés con nombre Rhodesia. Nunca, nunca va a tener el mismo sabor ahora que sabes dónde sale el nombre. ¿No? ¿Qué drama? ¿La Rhodesia es por eso también? Y dije, ¿por qué se va a llamar la Rhodesia? Rhodesia, por el país. ¿Sí? ¿De dónde sale Rhodesia? El nombre de un país, el nombre del país. No, pensé que era un nombre femenino que existía. ¿Y por qué? Por Cecil John Rhodes, se llama Rhodesia. No, ¿cuántas mujeres se llaman Rhodesia? No, 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 es nombre de vieja. Sinceramente, no. Sinceramente no lo sé. ¿Estás seguro que la galleta Rhodesia se llama Rhodesia? ¿Por qué se va a llamar? Ah, no, ella es muy buena. Yo lo... No sé, dejamos acá para que los amigos argentinos investiguen. Pueden salvar a un montón de Social Justice Warriors que están torturados por comer galletita Rhodesia. Pueden mandar, pueden hacer esa investigación. Bueno. Perfecto. Te cuento cómo sigue esta historia. Lovengula no perdió todas sus tierras. Él conservó el control de sus tierras personales. Claro. Las tierras personales de él no las pudieron tocar. Esas son las tierras de lo llamado Matabelelandia, ¿no? ¿Te acuerdas de que yo te dije que era Matabelelandia? Sí. Mellonalandia. Mellonalandia fue la que fue ocupada totalmente y que firmó la concesión. Como administrador de Mellonalandia, Rhodes va a designar a un personaje muy curioso que se llama Leander Star Jameson. Se llama Leander Star Jameson. Me gusta cuando haces nombres, ya sea en alemán o en inglés. Y le pones todo el acento. James. Me encanta, lo disfruto muchísimo. Este hombre era un inescrupuloso médico que se había hecho muy amigo de Lovengula dándole medicinas para la gota. Era el Dr. Feelgood de Lovengula. Era tan buena la relación entre Jameson y Lovengula que Lovengula lo había hecho induna del regimiento Imbesa de los Matabeles. Esto que te acabo de decir fue chino. Coronel de un regimiento, sí. ¿Qué es Induna? Es una posición horaria muy importante, es una especie de enlace entre el rey y el regimiento, ¿no? Una especie como de enlace, le pasa mensaje a la capellán. Hizo capellán de... Sí, yo qué sé. Induna. Inclusive te cuento que Lovengula lo llamaba Dr. Jim. O sea, tenía una popa, le decía Dr. Jim. Entonces, ¿qué pasa? Este es el hombre correcto para asumir esta posición, porque como él ya tiene toda esta experiencia con Lovengula, ya lo conoce, puede anticiparse con sus movimientos con facilidad. Es el hombre para contrapesar los intereses perdidos de Lovengula en esta región. Al mismo tiempo, mientras pasa todo esto, mientras esto se concreta, toda esta colonia imaginada por Rhodes, toda esta expansión territorial, Rhodes está alcanzando los más grandes éxitos en su vida como imperialista, digamos, no solo como magnate, que lo vamos a ver ahora, sino como imperialista. También va a alcanzar el más grande éxito político. En 1890, en ese año, el mismo año que las colonias de pioneros llegan hasta Mellonalandia, es electo primer ministro de la colonia del Cabo, con 37 años. Primer ministro. Es como que el poder de este hombre no conoce límites, ¿no? Se va expandiendo por todo el mundo, es impresionante. Pero esto no es todo.
Porque, como dije, este es el año donde también se convierte en real. No, real es un poquito antes, pero este es el año donde está más arriba, que este, como titán empresarial. En 1880, acabo de meterme un viaje de 10 años pasado, está, en conjunto con Rado, ¿no?, que fue este hombre que le sacó la concesión a Lobengula, y otros, con el financiamiento de los Rothschild, había formado una empresa para la extracción de diamantes que, ¿cómo se llama, señor? De Beers. La De Beers Mining Company, exactamente. Para todos los que saben de empresas, sí, estoy hablando de esa De Beers. ¿Por qué De Beers se llama De Beers? ¿Hay una cosa, es un nombre, algo que tenga que ver? Porque capaz me puede dar la historia. Los hermanos De Beers, eran otros los socios. Habían fundado originalmente la primera mina ahí, o el primer emprendimiento ahí. Después esos hermanos, ya cuando Rhodes ya no estaba. Pero Rhodes adquirió eso de ellos. Eran como los Lehman Brothers. Ya no estaban los Lehman Brothers, sí, cuando la quebraron. Sí, sí, yo siempre digo, si hubieran estado realmente los hermanos, no sé, Simón y Moshe Lehman, no sé cómo se llamaban, no hubiera quebrado ese banco. Sí. Segurísimo, no quebraron. O le hubieran cambiado el nombre antes, por lo menos. Le cambiaron el nombre antes, sí, seguro. Bueno, pero cuando ves esos nombres así, vos está siempre el nombre en juego. Está el nombre de otro en juego. Que ahí quiebre. Está el nombre de otro en juego. Que se haga bolsa. Bueno, siempre fíjate eso, es decir, las empresas que tienen nombre, hay alguien con nombre, vos decís, esta está mejor. Bueno, son pocas las que. Estoy viendo, ¿sabes? Tenemos vecinos que están mirando la grabación del programa. Qué interesante, Tenemos vecinos allá que tenemos la grabación del programa. Tenemos un vecino experto en seguridad con pinta de ex represor que nos está mirando de enfrente. Un saludo de lo que ya le inventaste toda la historia. Inventaste el banco. Hasta luego, señor. Un saludo grande para usted. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, para que te hagas una idea de De Beers, para la gente que no conoce De Beers, que no viene del mundo empresarial como yo, les cuento, hasta principios del siglo XXI, o sea, ayer, hasta principios del siglo XXI, De Beers tuvo el monopolio de toda la producción mundial de diamantes. Si tenías un diamante, era un diamante de De Beers. Hoy no es así, hoy vende el 35% de los diamantes del mundo, que igual estamos de acuerdo, es un disparate. ¿No? Uh-huh. Es un gigante empresarial de tamaño increíble, y esto hizo eclosión, esto que empezó en 1880, hizo eclosión en 1888, que es el mismo año que se firmó la concesión con Lobengula, cuando establece el monopolio, cuando todos los empresarios que quedaban, los grandes competidores, arman un trust, exactamente, y suben todos bajo el paraguas de De Beers, ¿no? Ese año, en 1888, es cuando se une con Flint, con su Flint magnate, ¿no?, con su gran adversario del mundo de los negocios, que es un personaje con el nombre bizarrísimo de Barney Barnato. El Flint magnate, es un personaje de caricatura. Se llamaba Barney Barnato. Si buscas una foto de Barney Barnato, es lo que te puedes imaginar de un Barney Barnato. Es un personaje de caricatura. Y además, ¿vos sabés qué? ¿Por qué me viste que uno ve esa foto de esa época? Son todos unos señorones así. Barney Barnato no. Barney Barnato. Y digo más, cuando me enteré por qué se llamaba Barney Barnato, me pareció todavía mejor la historia de Barney Barnato, porque yo con este nombre dije, tengo que ir a buscar a quién es este hombre. Y sé cuál es la historia, el tipo se llamaba Barney Barnato. En realidad, el tipo se llamaba Barnett y un nombre que era apellido que no me acuerdo. Y el tipo era mago. Y el loco actuaba con su hermano. Entonces presentaba al hermano, que se llamaba Isaac, nos decía, Isaac no sé qué. Y decían, I'm Barnett too. Y ahí venía él atrás. O sea, y Barnett también. Y venía ahí. Entonces decía, siempre, Barnett too, Barnato. No. Y entonces Barnato, ¿qué va con Barnato? Barney. Chao, Barney Barnato. El tipo no se llamaba Barney Barnato. Era el nombre artístico de él. De cuando era mago. ¿Tá? Y el tipo de mago se fue a Sudáfrica y se fue a hacer una fortuna con los diamantes. Me pareció fantástico. Buenísimo. Este personaje de Barney Barnato me cayó muy simpático. Entonces Rhodes y Barnato unen las dos compañías que tenía cada uno y ahí forman lo que se llama la De Beers Consolidated Mines, ¿no? O sea, no, el nombre original era De Beers Mining Company. Cuando se une con todo esto y forma un monopolio, es la De Beers Consolidated Mines. Pero había un problema, que era que antes de la unión, antes de la unión de estas dos compañías, el precio de los diamantes pudo haber estado en peligro, porque las minas de diamantes de Sudáfrica son tan abundantes que prácticamente eliminan el factor que hace, el único factor el que hace, que hace que los diamantes sean caros, que es la escasez. Porque, yo qué sé, lo hablábamos, ¿no? Lo hablaba contigo fuera del aire en otro momento. Sí. El oro tiene otras propiedades que lo pueden hacer caro, además de la escasez. Tiene un proceso industrial que consume oro. Claro. El diamante no se consume en nada. Pero el diamante. O sea, el stock es infinito porque no tiene consumo. Toda producción siempre aumenta stock. Mientras
que en el oro no, toda producción lo suben en el stock. Entonces, el diamante, si hay abundante, o sea, lo único que le hace caro es la escasez. Entonces, con este monopolio firmado, más un tratado con el sindicato de los diamantes londinense, que me parece genial que existe una cosa llamada el sindicato de los diamantes, porque suena como re siniestro, se aseguran de limitar la producción a cantidades que permitan que los precios se mantengan estables. Entonces, Oshok, el precio de los diamantes, el costoso precio de los diamantes, es un invento pergeñado por Cecil John Rhodes. Porque si hubieran abierto la tapa, que nadie lo iba a hacer, obviamente, ¿no? Si hubiera sido, otro, ¿no? Si hubieran abierto la tapa de esas minas, el diamante no valdría lo que vale. Años después, te cuento, años después, en 1930, para seguir con esta historia del diamante, en 1930, a la salida de la Gran Depresión, con Rhodes ya muerto, los diamantes no se vendían, porque no había un mango. Entonces, De Beers hizo una gran campaña publicitaria masiva, en la cual se le iba a instalar a la sociedad, y cuando digo la sociedad lo digo con todo el peso de la palabra, la idea de que cuando te casás tenés que dar un anillo de compromiso. Antes no se daba. No, antes capaz existía lo que sería la alianza. No, pero sí, pero no el anillo de compromiso. Era un anillo, claro, no, pero era la alianza, tiene un anillo, uno se pone el anillo del otro. Pero no el anillo de compromiso. No, anillo de compromiso. No se daba anillo de compromiso. Y el anillo de compromiso tenía que tener idealmente un diamante. Y esa idea, porque no se vendían diamantes. Esa fue la idea que inventó De Beers para que se vendieran diamantes. Así que tú, joven, tú, que vendiste un riñón en el mercado negro de Hong Kong para comprarle un anillo de compromiso a tu novia, agradecele a De Beers, agradecele al genio maquiavélico de Cecil John Rhodes, que sigue ahí impactando tu vida, porque ahora tenés un riñón menos. No venden un riñón para comprar diamantes. Pero sigo. En 1891, estos mismos años en los cuales Rhodes es primer ministro y está haciendo todo bien con esta colonia de Mellonalandia, son los años más exitosos y florecientes de su vida. Entonces es el momento de lanzar otro proyecto que viene pensando desde los 16 años. Desde hace 16 años. Probablemente de esos primeros años en Oxford, desde ese momento. Y para esto es momento de que nos zambullamos en lo que yo le digo, lo que yo llamo el mundo secreto. ¿Qué es el mundo secreto? El mundo secreto es el mundo que no se ve. Es el mundo que pasa por detrás de nuestra vista. Es el mundo que no conocemos, que conocen los que están metidos ahí solamente y que rara vez corre la cortina y rara vez se deja ver. Sin entrar en terreno de Daniel Stulin, porque nunca vamos a ir a terreno de Daniel Stulin, nosotros no vamos para ahí. Aliens no es lo nuestro. Las conspiraciones existen. El mundo secreto existe, son pocos, no son de la escala que te lo pintan, no es hay una conspiración para hacer que todo el mundo de la Tierra es plana, no, a esa escala no existe, no, pero a otra escala sí existe. Sí, gente inteligente, ¿no?, que en secreto trabaja por un objetivo común, esa es la definición de conspiración. Exactamente. No tiene que ser inteligente, gente que trabaja por un objetivo escondido. Que es también lo que lo hace más difícil, que hace difícil la conspiración, también eso, que tiene que ser gente trabajando en secreto por un objetivo común. Ya es difícil que la gente guarde un secreto, ni te digo que labure, y que labure por algo en común, ponerse de acuerdo, ya es dificilísimo. Che, eso es difícil hacer este programa, calcular. Eso es difícil la conspiración, pero no quiere decir que no exista, no quiere decir que no haya gente que pueda trabajar en secreto por un objetivo común. Sí. A ver, para nosotros los que no creemos en el mundo de Daniel Stulin, ¿no? O sea, que no nos dejamos llevar por toda esa locura de tierraplanismo y todas esas cosas, cuando se corre la cortina y vemos un poquitito de ese mundo secreto, es una cosa fascinante porque nos llena de asombro. Claro. Eso es un poco como, no sé, me pasa siempre que o sea, cuanto más anclado estás en la realidad, te encontrás esas cosas, más te llama la atención. Claro. La cinta secreta de Nixon, por ejemplo. Claro, de repente pero él sabía que la guerra se iba a acabar cuatro años antes, hay que bombardear todo para conseguir un negocio y si. Pero eso se lo decís al loquito de las conspiraciones y te dice, ay, obvio, todo, ¿cómo no? Obvio. Todo el mundo sabe. Vladimiro Montesinos, ay, obvio que graba todo, ay, obvio que graban. ¿Qué te pensás? Que controla, obvio, los Illuminati controlan todo, está todo grabado. Pero ahí se no lo convencés con nada, ¿entendés? Pero cuando estás hablando, hay que hacer un impeachment a Nixon, claro, por eso. Exacto, te llama la atención, claro, te llama la atención. Entonces te cuento lo que hizo Cecil Rhodes. En 1891, sin mucha vuelta, no queda mucha vuelta en lo que hizo, Rhodes crea una sociedad secreta para llevar a cabo su, a gran escala, su visión imperial. El tipo recluta un pequeño pero selecto cabal de notables, son unos 8, ¿no? Contando a Rhodes, ¿no? O sea, son 8 en total, recluta 7 personas más.
y entre esos cabales, que en ese cabal de personas notables, con mucho poder, mucho dinero, muy influenciales, está Lord Nathan Rothschild y está Lord Milner, también, que va a ser el que va a pasar la historia como el principal impulsor de este movimiento, de esta sociedad secreta que Cecil Short Rhodes forma. Y el objetivo de este grupo, que operó hasta donde sabemos, hasta 1915, ya sabemos que ese grupo operó por lo menos hasta esa época, fue el objetivo era expandir el Imperio Británico. ¿Pero con qué miras? ¿África? ¿Cinturón de Cabo a Cairo? No. El mundo entero. El imperio iba a estar organizado de forma federal, siempre buscando aprender y construir por sobre los fracasos de la separación de las 13 colonias y, por contraste, el éxito de la Federación Canadiense que se dio en 1867. Como decir, esto que pasó con Canadá es bueno, lo que pasó con las 13 colonias es malo, ¿no? Estados Unidos es malo, Canadá es bueno. Pero la idea es, no, pero a ver, esta visión es una visión, pan de anglosajona. Entonces, la idea era meter a Estados Unidos dentro del plan, la idea era tener a Estados Unidos dentro del plan. Saquen las estrellas de arriba y pongan la Union Jack. Pongan banderas con claro, Union Jack, siempre arriba. Union Jack chiquita, exacto, arriba. Y todo el mundo así. La idea era ofrecerle a Estados Unidos para entrar adentro, ofrecerle controlar el imperio desde Washington. Ah, era que el imperio se controlara desde Washington. Y todo esto que yo estoy contando, todo esto que estoy hablando, este cabal que formó, esta gran visión, este gran objetivo que suena como medio delirante, no es fruta de Daniel Sturing. Esto está escrito en un libro que lo escribió el profesor Carroll Quigley, que es un profesor universitario. Se llama Tragedy and Hope, A History of the World in Our Time, al cual tuve acceso y pude leer. No el profesor, sino el libro. Y el profesor Quigley cuenta esta sociedad secreta no como el tronco, o sea, no lo plantea como el tronco central de una conspiración siniestra para dominar el mundo, como lo haría Sturing, porque Sturing ya me imagino, sí. ¿Viste? Me lo imagino, Cecil John Rhodes, el hombre que quiso dominar el mundo a través de su conspiración maligna. No, este hombre no te lo cuenta así. El tipo te lo cuenta como un movimiento más de tantos para pelear por la geopolítica del mundo. Te lo cuenta, al pasar como, no sé, los masones a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Claro, pero también tenían que estar los masones, claro, estaban ellos, estaban la iglesia no sé qué, estaba, bueno, Quigley, un sector empresarial seguramente financiero, sí, desde Londres, que dice, ah, todos tendrían que usar la libra, vamos a presionar. Claro, y cuando estos distintos, digamos, corrientes o sociedades se juntan para un objetivo, funcionan de una manera... clara, porque va a haber un sector financiero en Londres que quiere imponer la libra y más o menos se cruza con la idea de estos tipos que quieren tener todo un imperio y más o menos puede ir de la mano con no sé, Enfield y un montón de empresas militares inglesas que dicen, tenemos que tener colocar las cosas y puede tener parlamentarios que estén más o menos de la mano y puede haber distintos movimientos que van todos de la mano, no tienen por ese tronco. Por eso también es muchas veces la conspiración. Decís, existen los aliens invasores que venden y controlan, existen los Anunnaki, los reptilianos controlan todo el centro de poder. No, puede haber distintos grupos que trabajan por sus objetivos y que sus intereses se vean juntos y vayan juntos. A mí lo que me gusta del libro de Carroll Quigley, él nunca usa la palabra conspiración cuando habla de esto. Y te lo digo, lo comenta como si fueran un grupo más, lo cual para mí le da velocidad, ¿entendés? Se me hace un la conspiración de... Estos eran un montón de gente de África que se conocía. Que se conocía. Y que tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto y se juntaron y lo empezaron a hacer. Como lo hicimos en Sudáfrica, vamos a replicarlo en todos lados, siguiendo el ejemplo de Canadá. Exacto. Y aprendiendo el fracaso de Estados Unidos, ¿viste? El fracaso de Estados Unidos. Y ahora un australiano dijo, bien, Australia puede funcionar bien, porque Australia también gana su separación como Estado independiente medio en esta época, en 1890 creo que gana, y Nueva Zelanda dos años después. Pero hicieron eso, bandera y uno ya que arriba. Además, claro, también se piensa que Estados Unidos es cercano, ¿no? Porque uno piensa, hoy no puedes hablar del fracaso de Estados Unidos, ¿entendés? Pasaron tantos años, pero en esa época no habían pasado ni 100 años. Vos decís, wow, fue ayer perdimos este pedazo de tierra. Entonces tenemos que aprender por sobre eso. Te decía, Quigley, este profesor Quigley no es un improvisado, es profesor de Harvard, fue profesor de Harvard, y Bill Clinton lo cita como una de sus influencias más importantes. ¿Esto qué quiere decir? No es un personaje borde, ¿entendés? Sí. Que no lo conoce nadie, que habla solo en canales conspiranoicos de estilo Alex Jones. Claro, solo Alex Jones. No, ¿entendés? No es Alex Jones. Este loco es... Alex Jones estaba grabado. La otra vez lo escuché y me maté la risa. Es Alex Jones, está bravo. Está bravo. Qué tipo bizarro. Bueno, la cuestión es, este loco es de verdad. Entonces, se me hace fácil creerle. Entonces...
esto es una pequeña vista al mundo, a ese mundo secreto, y Rhodes estaba adentro. Ahora, con todo esto que estoy diciendo, ¿no? Cecil John Rhodes ama una sociedad secreta para operar para conseguir más imperio británico. Tiene su máximo éxito porque 2 años atrás fue primer ministro. Es primer ministro. El primer ministro de Inglaterra, de Sudáfrica. Sí, de Sudáfrica. Y el tipo ha conseguido consolidar el monopolio de los diamantes. Uno podría pensar, ya está, o sea, Cecil John Rhodes logró todos sus objetivos de su vida. Sin embargo, los problemas de él, en lugar de bajar, aumenta. Y sí, more money, more problems. ¿Por qué? More money, more problems. ¿Por qué? La colonia de Mellonalandia era una porquería. No era tan provechosa como se esperaba, no había depósitos de oro buenos. Los colonos estaban muy molestos. Muy molestos, hasta el punto que Rhodes tuvo que ir y pagarles de su propio bolsillo para mantenerlos ahí. A pagarles por las pérdidas que estaban teniendo. Yo no vine acá a laburar y a plantar papas. Yo vine acá a sacar oro. Oro. Yo quiero oro. Quiero sacar plata de la tierra. No quiero Para laburar me quedaba en Londres, que hay mejor teatro. Bueno, la British South Africa Company está en dificultades financieras reales, reales, y todo el proyecto está a punto de colapsar. Y el error es muy claro. ¿Y cuál es? Los depósitos buenos estaban en dos lugares. Uno era Matabelelandia, las tierras de los Bengula, y el otro lugar era Transvaal, la República del Pueblo. Ahí estaban los depósitos de los buenos y no se dieron cuenta, se quedaron. Qué bueno, los, no sabía. No había chance. Vos hacías una prospección, y cómo era la prospección en esa época. Más o menos venía un tipo, pinchaba por ahí y decía, no, acá hay oro. Así que en conjunto con Jameson, con Leander Starr Jameson, que era el gobernador de Mayorelandia, Rhodes consigue un plan para solucionar el problema. ¿Y qué soluciona el problema? Quedarse con las tierras de los Bengula. Entonces consigue un plan para lanzar a la zona en guerra y de esa forma hacerse de las tierras necesarias. Las tensiones entre los... Ahí viene lo que dijiste vos, Eva, ¿no? Vos un rato dijiste, finjo una... Mataron. Se encuentran un par de mujeres, ya está, listo. Tenías que agarrar esas cosas, algo de religión, tipo, mataron mujeres adentro de una iglesia. Entonces, si matan a soldados no es lo mismo, tenés que tener algo que ofenda al público victoriano. Digo, los que conocemos todas estas historias de imperialismo del siglo XIX, sabemos cómo funciona. Es obvio que los colonos y los nativos siempre hay tensiones. O sea, vos instalás los colonos al lado de los nativos, no los integrás, siempre va a haber tensiones naturales, y un chispazo en cualquier momento puede desatarte una guerra. No tengo que explicarlo, es harto conocido, y si quieren otro día lo explico, no hay problema. Pero básicamente es lo que dijo Seba. Básicamente estás instalado al lado de unos tipos que, no sé, por decirte algo, tienen la cultura del saqueo como parte de su cultura natural. No digo el saqueo con carga peyorativa, pero hay muchas culturas que son de estilo cazadores-recolectores, que como parte de la forma de conseguir recursos, parte de la cultura de ellos, de los ritos de pasaje, etcétera, sigue atacar al vecino al lado. Es natural, lo ven como natural, parte de la vida. Entonces, cuando tenés esa cultura, si te instalaron unos colonos blancos, vos fuiste y los atacaste, porque ellos no tienen el mismo sentido de la propiedad que vos. Para ellos la propiedad es sagrada, para vos algo relativo, que voy y se lo puedo robar al vecino, pues se me lo roba a mí, no pasa nada. Bueno, es una receta para conflicto, ya está, eso es natural, pasa. Digo, o sea, pasó siempre que instalaste colonos al lado de nativos que no tenían nada que ver culturalmente. Es así, la historia esa se repitió un millón de veces. Entonces por eso digo que naturalmente las tensiones iban escalando, y un chispazo en cualquier momento te podía saltar una guerra. Pero como en la India, en el mismo caso de la India, la única forma de asegurar que las ganancias de la guerra fueran aprovechadas por la compañía era que lo atacado fuera patrimonio de la compañía y que la respuesta viniera de parte de la compañía. Si la guerra se convierte en un asunto público y es peleada por el asunto inglés, la compañía no se va a poder hacer el control de esos recursos. Si queman un retrato de la reina y bajan los Royal Marines, ahí el que pelea es el Royal Marine, no el que saquea es el Royal Marine, claro. Y el que se queda es el Royal Marine. Nosotros lo habíamos visto en el caso de la India, lo vimos en ese programa también. Entonces, parte de la clave es que la guerra la tiene que hacer la compañía. Si la guerra no hace la compañía, está perdiendo una oportunidad. Entonces, la única forma de asegurarse de que la guerra la pelee la compañía es que la guerra la invente la compañía para que sea en condiciones controladas. Entonces Rhodes y Jameson se aseguran de inventar la guerra a ellos. Y bueno, lo que pasa es que en cierto momento Lobengula manda un ejército de castigo a la tierra de un jefe vasallo que no le estaba pagando tributo por X motivo, que el jefe vasallo tenía su lugar, estaba en Mayonalandia. Entonces, al no pagarle el tributo, se vio forzado, Lobengula se vio forzado a invadirlo, pues se vio como un rey débil.
Y bueno, y al mandar este ejército de castigo, sí, atacaron Mayalandia, atacaron territorio que era de la compañía. Entonces, al atacar territorio de la compañía, este fue el pretexto que la compañía pudo tomar para atacar a Benguela y así iniciar la primera guerra Matabele. Fue un conflicto que duró del 1893 al 94 y fue un conflicto verdaderamente espantoso, no tengo ni que decirlo. 750 paramilitares de la compañía, 750. Ese era el ejército de la compañía, era la fuerza policial de la compañía. Sí. Se enfrentaban a 100.000 guerreros matabeles, a lo largo de varias batallas, no en una, a lo largo de varias, pero 750 contra 100.000. Que no tenían los 100.000 rifles que le habían prometido. Que no tenían, tenían los rifles, sí, tenían los Martin y Henry, los tenían, pero no sabían usar muy bien. No tenían el bote sí. El bote no tenían. Con el bote eran 750 tipos, no podías hacer nada, con un bote armado, vos te podías así, lo bombardeas de lejos. Sí, sí, pero, me hubiese un golazo el bote. Se acabó la guerra. Un golazo el bote, pero no, no tenían el bote. No tengo ni que decirlo, a estos 100.000 guerreros matabeles los pasaron para arriba, los pasaron por arriba. Porque... Sí, en esa época la defensa tecnológica, ya se, en 1890 ya tenés rifles, no de repetición, pero sí de cerrojo. Cambió toda la tecnología. Porque 100 años antes se te complicaba. Antes no podías, te venían los Zulúes. No, mirá que estos Martín y Henry supuestamente eran súper modernos. Tenés que tener un uso también. Bueno. La guerra cambió un uso, porque tampoco viene vos mantenerte en la posición. También cambió, hay mucho más movimiento. O sea, en 1790 no es lo mismo que 1890, mi punto. Sí, son dos guerras distintas. En 1790, si vos sos francés y conseguís el apoyo de los indios para pelear, te la bancás. Ahora conseguís el apoyo de los indios y no me sirve para nada, prefiero 750 mercenarios. Exacto, sí, es muy, muy, muy ajustado tu comentario. Pero además hay otra cosa, Seba, que es que, como dice el poema de Belloc, no importa que lo que pase, los ingleses tienen la Maxim Gun y los otros no. Es la otra también, te iba a decir, ya está la Maxim Gun en ese está momento. La Maxim Gun, que la Maxim Gun, para los que no lo saben, es una ametralladora implacable, que es como la firma de la del colonialismo imperial de esa época. En una de las batallas de la guerra, te cuento que 700 hombres de la compañía, con solo 5 Maxim Gun, se enfrentaron a 5.000 guerreros y los pasaron por arriba. Con las máximas. Una cita de esa batalla dice que los guerreros, cita, eran cortados como pasto. Fin cita. O sea, yo me imagino, tipo corriendo con las lanzas y los otros con las máximas y los tipos caían. Como la escena esa del último samurái, ¿no? Si querés, imagínate la escena esa del último samurái, que esa carga final que tiran contra la posición esa defendida con ametralladoras y los barren, no tienen oportunidad ninguna. Benguela muere en medio de esta guerra, pero muere en condiciones raras, porque no es que muere en batalla y nada, él estaba viviendo clandestino, o sea, se había tenido que escapar, estaba viviendo clandestino en algún lado, sí, estaba arruinado, chao, y murió en circunstancias poco claras, inclusive hay gente que dice que murió al principio del conflicto, no quisieron contarlo para que no se viniera abajo la resistencia a Matabele, entonces, bueno, cuestión que Benguela murió y con eso toda Matabelelandia pasó al control de la compañía. Entonces, con esto, Rhodes ve con claridad que la guerra, o sea, lo experimentó en carne propia, puede ser que lo haya leído antes, pero lo experimenta en carne propia, la guerra instigada y llevada adelante por agentes privados funciona. Y es súper eficiente. No tuvo que poner 5.000 hombres y pelear contra 100.000 y tuvo 2.500 bajas y... No, puso 750 mercenarios y pudo con 100.000. Los números que tiene que haber hecho son 3 millones... voy avanzando de acá de a poquito, voy peleando a 100.000, estos 750, en 3 años me quedo con toda África. Esa es la cuenta que vos decís, ahora que lo vistes, decís, voy a hacer una aritmética. ¿Cuánto me sale? Haces aritmética. Antes una guerra era ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? El plan Juan Sartori. Bien. Pero bueno, entonces ahora ve que funciona, ve que solo es un tema de plata y solo hacer esa cuenta. ¿Qué? Entonces esta puede ser la plantilla que le está buscando para efectuar el sueño de concretar el cinturón de Cabo a Cairo. Lo único que tiene que hacer es simplemente hacer la cuenta y ver cuánto va a salir a hacerse de los territorios que faltan. Para este objetivo fue que formó la sociedad secreta. Esto es lo que quiere, encontró definitivamente la llave. Claro, ¿hasta dónde puede llegar? Todos sus objetivos. Yo digo, hasta Etiopía llego, dice. Bueno, Etiopía son distintos, están armados, son no cristianos, sé que tienen armamento occidental. Bueno, hasta Etiopía llego. Y ya tengo Egipto, veré cómo pego la vuelta por Sudán. Te cuento.
pero te cuento cómo lucía el panorama. Bueno, pues volvamos a ese estado del síndrome Kawagaio, ¿no? Entonces, estamos en estos mismos años. En el año 1891, Alemania ya se había hecho del territorio definitivo que iba a conformar la África Oriental Alemana, que habíamos hecho enfrente de Zanzibar, primero cerrado chiquito, para esta altura ya había alcanzado todo su esplendor. Hoy esa colonia es Burundi, Ruanda y parte de Tanzania, tres países. Se hubieran quedado con los alemanes. Entonces, si ustedes miran el mapa, no sé si tuvieron mucha lección. Si vos miras el mapa, entre este pedazo de territorio, no, entre este pedazo alemán, si vos querés ver el mapa para ver el cinturón de Kawagaio de vuelta, entonces entre este pedazo de territorio alemán y el Congo belga, que están medio de lado, y en realidad el Congo belga lo hace como un choricito que se va medio para adentro muy finito. Bloquean el cinturón de Kawagaio para siempre. O sea, entre estos dos aspectos, no hay forma de que Rhodes pueda completar el cinturón, porque nada, va a tener que pactar con uno o con el otro, pero no va a poder pintar el mapa rosado de lado a lado como quiso. Se le adelantaron, o sea, se adelantaron. Si hubiera hecho 10 años antes, capaz que llegaba antes. Se le adelantaron y no lo consiguió. Pero es lo único que lo bloquea, solo eso, es impresionante, los ingleses casi lo logran. Ustedes ven el mapa pintado, realmente les faltó una pieza de rompecabezas, pero estuvieron muy cerca de conseguirlo. Por lo tanto, los sueños imperiales de Rhodes desescalan un poco, más allá del mundo entero, a través de su sociedad secreta, y él, tal vez en vida, porque este proyecto es más a largo plazo, ¿no? Como trasciende su vida, esta sociedad secreta que él hizo. Pero circunscrito a su vida, dice, bueno, que lo que puedo hacer es asegurar Sudáfrica, toda Sudáfrica. O sea, mi visión imperial puede ser por toda Sudáfrica para la corona. En 1895, Rhodes ya se siente enfermo. La mala salud nunca lo abandonó en el tema de los aires de África, nunca lo terminaron de arreglar del todo. ¿Quién hubiera pensado que la medicina de esa época era tan mala? Sí, era tan mala. Y le sirvieron los aires de África. Los aires de África. Tan buenos que son. Y él siente el espíritu. Tiene que ser súper joven. No recuerdo el accidente, pero había hecho 37, había mucho que dice en el 90. Así que en el 85 y tiene un poquito más de 40. ¿Sí? Entonces, bueno, el tipo sentía el fin cerca, lo sentía muy cerca, estaba envejecido, se sentía petulante e impaciente y precisaba terminar con su gran final. Precisaba un gran final, un gran Live Aid para Freddie Mercury, precisaba eso. Y para eso, el objetivo que se plantea es destruir al enemigo final. Al único enemigo que le quedaba a destruir ahora que no va a poder concretar el sueño del cinturón de Kawagaio. A los orangistas, ¿quiénes quedaban? Exactamente. El enemigo final es Paul Kruger. Rhodes va a iniciar una gran conspiración para destruir a Paul Kruger y hacerse el Transvaal para siempre. Te cuento que en el Transvaal había un grupo de gente que se llamaban los Uitlanders, que eran principalmente ingleses que habían llegado a la zona para perseguir los ricos depósitos de oro que había en la zona. Y el gobierno Boer, temeroso porque con esta gran cantidad de gente que les había llegado, que no eran Boers, que amenazaban del poder, algo que preocupa mucho países al día de hoy. O sea, no estoy diciendo nada raro. Pero la solución que los Boers encuentran es empezar políticas de aislacionismo contra ellos, ¿no? Una especie de proto-apartheid blanco, ¿no? Empiezan como con eso, les empiezan a sacar derechos y está complicado para ellos. Son blancos y hablan un idioma muy sencillo, parece como un inglés. Claro, un inglés no tiene nada, dice, pero te cuento, hay muchas, así, no. Entonces, nada, toman medidas contra ellos. Entonces, los Uitlanders estaban muy molestos con el gobierno de Paul Kruger por estas medidas aislacionistas, y había una, se estaba respirando que iba a haber una revuelta inminente que iba a explotar en el Transvaal por los Uitlanders, ¿no? Entonces Rhodes ve una oportunidad acá y resuelve explotar la situación y le ofrece apoyo a los Uitlanders en su revuelta. El hermano de Rhodes estaba metido en el movimiento Uitlander, él lo había infiltrado, ¿no? Estaba explícitamente dándoles apoyo a ellos y tenían un plan. Y el plan era que los Uitlanders se rebelaran en Johannesburgo, que es una ciudad tradicionalmente Uitlanda, o sea, una ciudad que estaba básicamente la mayor parte de la población era esta gente, tomaran la armería de Johannesburgo y ahora sí armados y apoyados por los paramilitares de la British South Africa Company, por estos 750 hombres, se hicieran de todo el Transvaal. Ya sabían dónde iba a pasar esto. Ya tenían más o menos pensado cómo iba a ser la revuelta, estaba todo medio digitado. Rhodes había puesto a 600 de estos, 750 hombres, había puesto a 600 de estos listos para atravesar la zona y apoyar la insurrección. Liderados por James.
esta, una columna que le iba a liderar Jameson personalmente, iba a liderar esta columna. Y bueno, básicamente Rhodes estaba a punto de hacerse de Sudáfrica, ya con ese destino que él veía al alcance de la mano, con los tentáculos extendidos sobre el continente, listo para lograr pintar el mapa de todo más de rosado como soñaba. Pero, sin embargo, se iba tan cerca de conseguir este primer final, de destruir se muere. Primer final. No, nada tan anticlimático, pero sí muy divertido. Disputas internas entre los Uitlandas demoraron el asunto. La típica de las conspiraciones, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar acá después de que ganemos? ¿No? Y empiezan esos debates, ida y vuelta. Eso es lo difícil de las conspiraciones. Sí. Siempre hay gente que quiere arrancar un comité. Y dice, el cabal secreto funciona porque es un cabal secreto. Si el cabal secreto tiene que invitar a los otros conspiradores a que voten en un. Muchachos, el cabal funciona porque no hacemos asamblea. Más o menos estamos todos con el mismo objetivo. El problema es que los Uitlandas no deben tener el mismo objetivo que Rhodes. Los Uitlandas deben decir, yo quiero mis libertades, que no me sacan la política, que me dejen plantar, lo que sea. Sí. Y Rhodes quiere otra cosa totalmente distinta. Son distintos. Yo lo que digo es claro, yo imagino, la Revolución Francesa sentó un precedente bastante nefasto para las insurrecciones en cualquier lugar. Vamos a ponernos porque yo imagino, ¿no? ¿Cómo me asegurás que yo no voy a terminar como Danton? ¿Entendés? ¿Cómo sé que vos después no vas a ir y me vas a liquidar en un paredón o algo? No. Yo que quiero garantías. Entonces, claro, los revolucionarios de todos lados del mundo pueden estar horas en discusiones bizantinas tratando de asegurarse de que no se va a repetir toda esa historia, ¿no? Pero bueno, qué increíble, porque yo pienso, la Revolución Francesa, ¿cómo ha marcado el destino del mundo para bien y para mal? Claro. Porque ha dejado huellas, ha dejado huellas muy positivas, pero ha dejado huellas muy negativas también. Es sobre todo por ese lado, ¿no? Por el tema del miedo a la. Sí. No, pero el miedo está igual de fraternidad. No, esa es la parte buena. El miedo a la guillotina, el miedo al terror revolucionario, ¿no? Es sí, el terror revolucionario. Sí, pero ya te estaban las revoluciones anteriores siempre terminan. No es guillotina, siempre termina con decapitación. Pasa que recién viste la de Estados Unidos, que ha sido bárbara. Sí. Yo bueno, con la de inglesa terminó también con una decapitación. Pero, o sea, era lo normal. Siempre termina con decapitando al rey. No es lo mismo. No es lo mismo porque decapitar al rey. Siempre que decapites al representante del viejo poder, alcanza. El asunto es cuando empezás a decapitar ya gente que no tenía nada que ver. Yo lo que creo es, este tema es muy largo, pero yo lo que creo es que la Revolución Francesa dejó un miedo tal en Europa y en Occidente a la Revolución, que eso después tiñó todas las relaciones con cualquier movimiento que no fuera conservador. Y cuando digo conservador lo digo en el sentido más literal de la palabra. O sea, decir, dejar todo como está. Miedo endémico a todo lo que no se hace. O sea, de una parte enorme de la sociedad. No necesariamente conservadora. Que es, no, mirá, yo no quiero cambios muy locos porque después vienen y me ponen una guillotina en medio de la plaza. ¿Por qué los suecos tienen un rey? ¿Entendés? Tanto miedo le dicen, no saquemos al rey. Pero no, en serio, es un tema muy largo y me parece que no da para hablar ahora ni de casualidad, pues más, digo, tampoco es que esté preparado para hacerlo. Pero ¿qué? Yo te hice esa pregunta, ¿por qué tienen los daneses? ¿Por qué tienen un rey? Y decís, bueno, tanto miedo le dio que dicen, no saquemos al rey, mirá lo que viene por ahí. Yo creo que sí, pero inclusive voy a otras cosas. Lo que puede ser la represión, toda la represión que hubo en el siglo XX a todos los países que tuvieron gobiernos de izquierda, más de izquierda o menos de izquierda, digo, más radicales, menos radicales, etcétera, yo creo que en parte es ese gran miedo al terror revolucionario. Esa forma estalinista de conducirse es producto de una reacción también al miedo revolucionario. Es, no, porque van a venir, me van a invadir, va a venir la ola de conservadurismo, me va a pasar por arriba, entonces yo tengo que ser más homicida que los otros para poder mantenerme y para poder mantener esto. Y todo para mí está infectado de ese miedo a la revolución que se va de mambo. Para un lado y para el otro, ¿no? Pero... Sí, porque Stalin le ponían dos cositas y ya salía enseguida a pagar cualquier revolución. Por eso te digo que para un lado, por eso te digo que para un lado y para el otro. O sea, se empieza a generar una paranoia del terror de, van a venir con la guillotina y nos van a matar a todos, que es tipo, onda, ¿viste? Aparece una persona con una idea un poco diferente. No, cállenlo porque lío, represión, coso, traigan Metternich, traigan a la policía secreta, saquen a esta persona, sáquenla de acá, sáquenla del país, exílenlo, métanlo preso, algo, por terror
a que se repita esa historia. Yo estoy convencido, estoy convencido. Yo creo que es una slipper y slope. Vos primero pedís que vaya un práctico en el horario de la mañana y después viene la guillotina. Inmediatamente. Inmediatamente. Sí, es así, es así. Es, empezás con un práctico en el horario de la mañana y terminás con. ¿Entendés? Si yo cambio esta fecha, si yo cambio. Si yo cambio la fecha de examen, cambia. Esto termina en guillotina. Esto termina en guillotina. Exacto. Sí, es verdad, sí. Entonces, por eso debemos resistirnos a todo. Todo debe quedar igual. Este, pero bueno, es un tema muy largo, pero es un tema muy muy largo. No, camarada, no, no. Stalin, tendríamos que hacer menos tanques KB y más este T-30. Ah, ya está bien la guillotina. Ya, si cambiamos el orden de provisión, no, de que nada. Nada puede cambiar. Bien la guillotina. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, te decía que los Highlanders estaban muy, 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 muy peleados, muy este. ¿Cómo decirlo? Estaban, no concretaban la revuelta porque tenían muchas disputas internas entre ellas. ¿Y qué pasó? Jameson se puso impaciente y dijo, voy a lanzar el golpe de estado yo solo. Inclusive mandó una carta, fue impaciencia. El tipo estaba ahí, mandó una carta que decía, si no tengo novedades para tal fecha, yo voy a marchar. Ultimátum. Ultimátum. Y mandó igual tengo a los 600 tipos que valen la pena. Sí, pero 600 tipos que valen la pena contra el ejército del Tarnaval. No. Y no, me parece que no. No, yo no lo veía válido como revuelta, ni siquiera que tomando las armas y todo. Bueno, no sé, pero ahí se nota que los Sweetlanders. ¿Cuánto? No, digo, no sé cuántos eran los Sweetlanders, pero que sean el 20% de la población, ya tenés un. Yo lo veo como válido, claro, el problema es que no le servía a él. Veo como válido nada más que se levanten, que tomen y que digan, somos la República Sweetlander. Y somos parte de la corona británica. Ahora que venga la corona británica. Entonces ahí sí te bajan los Royal Marines, sí, claro. Te aseguran. Claro, pero eso no le servía a Rhodes. Porque lo que tenían que pelear y que se metiera la compañía. Uh-huh. Si venían después los ingleses, no le servía a él el negocio. Bueno, eso sí lo veo como válido. Tenés una revuelta y decís, ay, estos pobres ciudadanos ingleses, fieles a la corona, ¿no? Anglicanos están siendo oprimidos por estos Boer bastardos, que encima hablan raro y son. Luteranos. ¿Quién bueno, casas y tener el 7%? Estos luteranos. Bueno, te cuento que sin el apoyo de los Highlanders, el 2 de enero. Sí, la revolución Highlander. No, es el gran problema. No. O sea, el 29 de diciembre, Jameson cruza a invadir el Transvaal él solo. El 2 de enero duró muchísimo. Esa invasión duró muchísimo. Y ese es el problema, El 2 de enero, el ejército de Jameson cae prisionero de las fuerzas del Transvaal y todos fueron encarcelados. No murió casi nadie, todos fueron encarcelados en Pretoria, los metieron presos. ¿Viste esa frase de no me acuerdo de qué alemán, que era tipo, si el ejército inglés nos invade y los voy a meter presos? Tipo, nada, porque eran poquitos, ¿viste? Porque eran muy pocos el ejército inglés era muy escaso, era muy poca gente, porque era un ejército de ultramar, no tuvo un ejército grande. Entonces, los alemanes dijeron eso, los voy a meter presos. Bueno, esto pasó acá literalmente, los metieron presos, los arrestaron, mandaron a la policía. Sí, pero vamos a ver que la revolución Sweetlander, sin el apoyo de los Sweetlander, no va. Es sí, como no tener va, la claro. Revolución comunista sin el apoyo de los comunistas. Pero eso, ¿no? De tu. Vamos, ¿qué tenemos? No, la revolución comunista. ¿Quién nos está apoyando? Los comunistas no se están apoyando, pero. No vayas, ¿no? Bueno, la cuestión es que este fiasco, esta no invasión, este fiasco, es conocido como la Jameson Raid o la incursión de Jameson. Sí, pasó hacia un raid, pasó de toma de poder, de estado a incursión de la raid. Y bueno, y fue un incidente muy grave, ¿no? Fue un incidente muy grave, obviamente si fueron todos presos, la participación de Rhodes en el affair. Quedó clarísimo que estaba al toque, se reveló al toque, no era un secreto, nada. ¿Quién me paga? No, a mí me acaba de mandar mi jefe. Yo no tengo mi recibo de la compañía, de la compañía. Tengo acá mi recibo de sueldo. ¿No? Entonces, cuando se supuesta la desgracia de Rhodes, te puedes imaginar, fue completa. El titiritero había jugado demasiado fuerte, lo hicieron renunciar como presidente de la British South Africa Company. Pues un lío comercial y la empresa no andaba bien. Sí, la empresa mejoró. Vamos a hablar los temas. La empresa no andaba bien. Pero mejoró porque se había hecho los territorios de Lobengula. Entonces había empezado a funcionar. La guerra, perdiste 600 empleados. Sí. Que se pone peor. Tu hermano está preso. Sí. Te deschavaron. Te cuento una peor. Quedaste con un manipulador frente a la corona. Tu acceso a la corona perdió porque lo estás forzando a una guerra. Sí. Quemaste cualquier fuente. Que vive al lado se enteró que vos le hiciste un golpe de estado. Ya está, perdiste todo eso. Y la otra, perdiste también el apoyo de los Highlanders. Que ahora te dicen, como a mí me estaba manipulando, yo iba a hacer una revolución. Escuchame, te tiro otra para que le pongas peor todavía. Esos 600 hombres que llevó Jameson, ¿para qué servían?
¿Cuál es el propósito original de los 600 hombres? Ir a cruzar hasta... No, el original. Ah, pelear contra los, los mayorianos. Los matabeles. ¿Y si vos sos matabeles y estos 600 tipos cayeron presos, qué haces? Ah, va a lincharlo. ¿Cayeron presos? No están mal. Los matabeles se levantaron revuelta. Segunda guerra matabeles. Eso explica por qué dijiste primera guerra matabeles y dice, bueno, ya liquidaron 100.000 y eran 700, no va a haber una segunda. Tipos muy inteligentes los matabeles. Ahí dijeron, ¿qué fue? ¿Por qué perdimos la otra vez? Porque había 700 tipos. ¿Cuántos se fueron? 600. Ok, contra 700 no pudimos. Contra 100, ahora contra 100. Pero si perdimos 100.000, debemos poner 100.000 de vuelta. Porque bueno, ganamos 10.000, bueno, tenés que hacer cuentas a los Pol Pot. Más de 10.000 tenés que tener. Qué horrible. Son 7 veces menos. Bueno, bien, entonces, como decía, tuvo una relación con el presidente de la compañía, la corona se quedó con todo lo de la compañía, porque dijo, de la misma forma que hizo la British nacionalizado. Ustedes no pueden administrar esto, me lo quedo yo, se lo quedaron ellos, tuvo que renunciar como primer ministro de la Colonia del Cabo, o sea, imagínate, ¿no? O sea, imagínate el escándalo que fue, que obviamente le hiciste un golpe de Estado a un país limítrofe, vecino, entonces nada, chau, se tuvo que renunciar. País limítrofe y vecino y blanco. Y blanco. Entonces, no es menor. Así, claro, no es menor. Entonces así, la carrera de Cecil John Rhodes como imperialista y político estaba destruida. Y como te dije, todavía peor, que el ejército entero de la compañía cayera preso en Pretoria, hizo que los deberes se arreglaran de vuelta, con lo cual se disparó la Segunda Guerra Matabele. Pero te cuento que tampoco terminó bien para el Matabele. No, porque de nuevo los ingleses. Sí. Porque de nuevo los ingleses tenían la Maxim Gun y ellos no. Y eso no hay con qué darle. Así que nada, tampoco terminó bien la Segunda Guerra Matabele. Y el evento le abrió también los ojos a los Boers con respecto al militarismo inglés, y este iba a ser el primer ladrillo en el camino hasta la Segunda Guerra Mundial. En palabras de Jan Smuts, cito, la incursión de Jameson fue la verdadera declaración de guerra. O sea, este fue el principio. Con este ya se te quieren quedar con todo. Se quieren quedar con todo, y bueno, esto fue lo que pavimentó el camino para la Segunda Guerra Mundial. Y esto no fue todo. Porque el miedo de los buenos ahora no solo va a ser con los Sweetlander, va a ser con todos. Y bueno, y esto no fue todo. Lo que iba a esperar a Rhodes, perdón, al revés, esto fue todo, ya está, se terminó. Lo que iba a esperar a Rhodes de ahora en adelante, después de este fracaso, iba a ser una vida llena de decepciones políticas. Nunca iba a volver a ser un gran operador imperial, ni político, ¿no? Aunque se va, los diamantes son eternos y el bolsillo de él siguió tan saludable como siempre. De ahora en más, Rhodes va a destacar como lobista para conseguir más apoyo de la corona durante la Segunda Guerra Boer, que me debe hacer mucha gracia, ¿no? Porque yo imagino a Rhodes yendo a hablar, ¿no?, con algún representante de la reina y diciendo, no, fíjate estos Boer, lo que nos hicieron, ¿no? Un desastre los Boer, necesitamos más apoyo por estos Boer, mirá que delincuentes. Para, ¿qué hiciste hace años? Pero ¿por qué tenemos este problema? O sea, ¿quién nos compró este problema? O sea, ¿qué estás pidiéndome? Bueno. Bueno, puede dar consejo, como siempre decimos, cuando no podés laburar haciendo, trabajar consultor. Sí, consultor. Bueno, que es un lobista, fue lo que hizo, y conseguía mucho apoyo para toda esta gente, pero te cuento que el ejército, porque él andaba alrededor del ejército en la Segunda Guerra Boer, tratando de conseguir apoyo local y brindando su ayuda, pero el ejército no se lo bancaba mucho, no se lo bancaba, no infumable, como que, no sé, trataría de dar muchas cosas. Sí, otra cosa, no vi de militar. Y entonces no destaca mucho la participación de él en todo este conflicto, aunque sí era de sus empresas, que las empresas colaboraron mucho con el esfuerzo de guerra, lo cual es más lógico que las empresas puedan contribuir más que él a título personal. Él como soldado y como general no sirve, pero bueno, como financiador la empresa. Sí, exactamente. Así que finalmente te cuento que Cecil John Rhodes va a fallecer decepcionado, pero más rodeado de mística que nunca, en 1902, de esa enfermedad del corazón que lo aquejó toda la vida, con 48 años. Uh-huh. Seba, y nada, tengo que decir que digo más rodeado de mística que nunca, porque obviamente, una cosa importante que es que decirlo, que él asegura personalmente la paz de la Segunda Guerra Matabele. Él se junta con los líderes Matabele y les dice, muchachos, dice,
basta, descendientes, no queremos más, yo les voy a dar territorio para que ustedes puedan vivir ahí, y cortamos con la pavada, y él aseguró personalmente. ¿Y ahora que en Matabesuna es raro, tipo Suazilandia que queda en el medio de Sudáfrica, raro? No, está, son parte, es parte de Zimbabue, ¿entendés? Parte de no. Zimbabue. Porque viste que Sudáfrica tiene esa cosa rara, que tiene Xhosa, Suazilandia, tiene como países adentro, no tiene nada que ver, que son tribus que quedaron así, capaz que quedaron alguna de esas. No, la de Zimbabue, por eso, Bulawayo es una ciudad de Zimbabue. Que después capaz que se unificaron más adelante, o los unificaron, le dijeron, hola, felicitaciones, ahora vos que no lo conocés, sos de vuelta, como son negros indios acá, se tienen que llevar súper bien, y los metieron dentro de un país que no tiene que ver. Y digo más rodeado de mística que nunca también, porque él, los funerales de él fueron una cosa espectacular, ¿no? Y le hicieron una tumba gigantesca, con un sarcófago de piedra y todo. O sea, digo, tiene un país con su nombre, tenía un país con su nombre, ¿no? Tenía un país con su nombre. Tiene un país con su nombre, se llama Rhodesia. Así que bueno, básicamente vayan llevándolo. Ahora, Seba, no termina acá la historia. Porque hay dos escenas post-créditos. Dos escenas post-créditos, estamos a nivel Marvel. Una enseguida rápida, después sí, de sí. Y la otra, claro. Dos escenas post-créditos. Entonces, primero la divertida, segunda la siniestra. Entonces, primero la divertida, ¿no? Primera escena post-créditos, que esto es como un flashback a los últimos años de la vida de Cecil John Rhodes antes de morirse, ¿no? Rhodes, en los últimos años de su vida, fue estoqueado, es decir, perseguido, acosado por un personaje que se llama la princesa Radziwill. Que no sé cómo se pronuncia ese apellido, lo estoy asesinando, ¿está? Que era una aventura. No, toqueado que sí, perseguido, no. Investigado. No, stalk, de stalker, de seguir a alguien. Sí, estoqueado. Estoqueado, es decir, perseguido, acechado. Estoqueado como redes sociales. No, yo tenía, estoqueado, se batió a duelo. Fue estoqueado por la princesa Radziwill, que era una aventurera polaca, que evidentemente por todo lo que leí de esta mujer, merece una tortura propia, porque es un personaje increíble, la princesa esta. Básicamente Rhodes, que se rumorea era homosexual, porque nunca la trató con mujeres, siempre estaba rodeado de muchachos jóvenes y mancebos, él no estaba acostumbrado a tratar con mujeres que quisieran seducirlo, evidentemente no era mucho lo de él. Yo tampoco entiendo mucho, honestamente. Tendrías que cambiar de shampoo, porque te estás tocando mucho el pelo. Pero bueno, la cuestión es, esta princesa parece que le empezó a escribir cartas. Y él sé que no entendía mucho que ella lo estaba tratando de seducir. Entonces, en ese momento la carta era el Instagram del siglo XIX. Él le contestaba, ¿viste? Pero como que sé que no entendía mucho. Entonces, sé que en algún momento dijo algo que la princesa sintió que ella la habilitaba para aparecerse en Sudáfrica. Tomó el buque hasta Sudáfrica, se fue hasta Sudáfrica, con la intención de casarse con Rhodes. Llegó a Sudáfrica diciendo que se estaba yendo a Sudáfrica a casarse con Cecil John Rhodes. Rhodes, que como te digo, se rumoreaba que era homosexual, se escapó lo más rápido que pudo del influjo de la princesa Radziwill, pero en ese tiempo la princesa ganó información suficiente para firmar cheques en blanco y cartas en nombre de Rhodes, ¿no? Y estas cartas truchas que firmó eran todas con el objetivo de hacerse de parte de su fortuna. Eran cartas tipo, oh, le dejo no sé cuánta plata a la princesa Radziwill. Entonces ya después iba a los bancos, pedía plata, todo. Esta estafa se sí, porque, muy rápido. Sí, muy rápido, pero tiene ya una segunda carta de Rhodes desmintiendo la anterior. Sí, por eso. Porque vos te vas a Polonia y decís, no, el dueño de todos los diamantes me mandó con este, que algún regalito le puedo dar con esta joya de diamante, esta carta y esta carta de crédito, y en Polonia dice, te la tomo. Sí, yo lo conozco al tipo, es famoso, me trae la carta. Bueno, te cuento que la princesa de Radziwill, a consecuencia de esta estafa, terminó presa, ¿no? Pero no antes de causarle este dolor de cabeza final al imperialista. Yo me imagino, últimos años, el tipo ya estaba muriendo. Y cae esta mujer. Tenía 40 años, tampoco era tan. No era tan viejo, al borde. El problema que vivió más, el problema que vivió en lo que yo viví, él ya había peleado tres guerras, fue a Oxford, yo lo más muy seguro fue sacando una foto afuera. Cuando decís pelea tres guerras, vamos a contextualizarlo, no es Teddy Roosevelt. Esta es la pelea del escritorio, ¿no? Sí, bueno, pero está ahí. Yo te cambio el calor de África, así en la jungla, con los mosquitos. Claro, yo lo que voy es que, no sé, ¿entendés? Sin agua potable, comiendo comida vieja. Si algo más garca que un tipo que se inventa una guerra, es uno que se le inventa y pues no va a ir a pelear. Claro, ¿entendés? El chicken hawk. Doblemente garca, es un chicken hawk. ¿Entendés? Claro. O sea, arma la guerra para, ¿entendés? Pero después no va a ir a pelear. Bueno, entonces te decía, ella cae presa,
¿no? Y fíjate cómo Cecil John Rhodes es un hombre de historias sórdidas hasta el final, ¿no? Porque acá tiene una historia sórdida, pero de vuelta, la historia se repite primero como drama, se repite como farsa, ¿no? Entonces, drama, todo lo inicial, todo lo sórdido inicial que no es, y este final, sobre el final de su vida, una farsa todo este episodio, ¿no? De que esta mujer se le aparece ahí para casarse y le roba la firma, y robando la firma empieza a hacer circular cartas truchas por todos lados y se presenta como la mujer que se iba a casar con Cecil John Rhodes. Te cuento que la princesa Radziwill hoy sería un éxito en Instagram. Además, sería la princesa Radziwill, sería salada influencer, estoy seguro. Y te cuento que escribió una biografía de Cecil John Rhodes, trató de vivir de ese libro que escribió, esta biografía. Es un personaje que tiene una vida muy interesante. Y te cuento que una de las cosas que terminó haciendo fue una de las que terminó trabajando para desacreditar los protocolos de los sabios de Sion, demostrando que era una falsificación. Así que tiene una vida muy interesante la princesa Radziwill, y evidentemente sería una mujer de armas tomar, porque cualquier persona que se tome un buque de Polonia hasta Sudáfrica con la valija diciendo hola, me voy a casar contigo, me encantó la princesa Radziwill, así que algún día tal vez le toque su espacio. Me pareció un personaje muy divertido. Y bueno, y ahora la segunda escena post créditos, ¿no? Y esta es la siniestra, la completada. A la muerte de Cecil John Rhodes, Lord Milner, que ¿quién era Lord Milner? Era uno de los ocho, que echaba, sí. Uno de los ocho de su cabal siniestro, es designado ejecutor de la vastísima fortuna de Rhodes. Así que en 1909, con toda la fortuna de Rhodes abajo del brazo, Lord Milner va a usar este dinero para, junto a un montón de lores, sires y notables varios que él ya había infiltrado en la colonia del Cabo, hacer crecer a la sociedad secreta. Ahora le va a poner nombre, como toda organización precisa. Se va a llamar el Movimiento de la Mesa Redonda, y con toda esta plata va a empezar a financiar las actividades de todos estos infiltrados alrededor de todo el mundo. Y va a hacer enroscarse esta organización como una gigantesca serpiente. Casi literalmente, Seba, te diría que esta plata de Cecil John Rhodes, que usan de esta forma, no terminó en bibliotecas. Es casi literalmente el legado de los filósofos por el cual se pelea en Metal Gear Solid. En Metal Gear Solid hay toda una guerra por detrás del juego principal, que siempre están peleando por el legado de los filósofos, que es una fortuna vastosísima, que grandes jugadores del plot se la quieren hacer para controlar el destino del mundo. Entonces nos estamos dando cuenta que eso existió, el legado de los filósofos existió, y fue la fortuna de Cecil John Rhodes, ¿no? Y la idea era financiar las actividades clandestinas de este cabal secreto con una clara agenda imperial. Pero aún así, Seba, esta ambición duró poco. ¿Y por qué duró poco? La Primera Guerra Mundial cortó todo. Exacto. La Primera Guerra Mundial cuando nace el siglo XX. La Primera Guerra Mundial cortó todo. Y se acaban estas... No se acaban, pero cambian. Por eso yo dije que había operado hasta el 1915. Capaz que estuviste atento ahí, a ese dato que yo di. Y la Primera Guerra Mundial cambió todo. Cambió totalmente el foco de la política exterior inglesa. Entonces, esta sociedad secreta no pudo ver cuajar sus planes como lo tenía pensado. Pero aún así, te cuento, este movimiento fue tan influencial que fue el que tiró detrás de las sombras para que se formara lo que hoy conocemos como el Commonwealth. Por eso yo te digo que las acciones de Cecil John Rhodes se extienden hasta el día de hoy. Y es impresionante el impacto de villano de James Bond de este personaje. Porque vos, ¿cuántas veces te encontrás con un personaje que puede decir que realmente marcó tanto el destino? Mundo y por atraso. Y por atrás, exactamente. Y de una manera ideológica, porque él fue limitado a un lugar, pero después la fortuna y las acciones sirvieron de ejemplo para otros. Exacto. Y vos podés decir... De ejemplo para atrás, porque yo te puedo decir, George Washington en los Estados Unidos sirvieron para ejemplo para otras revoluciones, para fundar repúblicas. Pero es abierto, es claro, es transparente. Esto fue todo secreto. No funciona mucho más por acá. Cabal secreto. Y yo lo que te digo. Tan secreto es era la ambición imperial. No, bueno, esta figura es desconocida. Este hombre, Carol Quigley, de donde saca toda esta investigación, fue a leer los archivos de la sociedad de la mesa redonda, del movimiento de la mesa redonda. O sea, le abrieron los archivos, fue y lo leyó, está todo ahí. Entonces, es muy bueno el inglés, un muy buen buró. Tan secreto, pero bueno, entonces yo lo que me pregunto es que con toda esta plata, con De Beers atrás, con el monopolio y los diamantes atrás, y con todos estos hombres tan importantes infiltrados en esas posiciones de poder, ¿cómo sería hoy el mundo si Gavrilo Princip no hubiera tirado el gatillo?
Es brutal, ¿no? Porque solo podemos imaginarnos con este futuro alternativo que Cecil John Rhodes, para el cual había plantado las semillas. El mundo podría ser otro perfectamente. Pero aún con Gabrielo Princip, habiendo causado su influencia de forma mucho más económica que la de Rhodes, le costó mucho menos trabajo, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, es mucho más fácil matar a alguien que crear una empresa multinacional. Sí, y el monopolio de los diamantes y tener una visión imperial que hasta se conquistó un país entero. Es muy difícil armar. Arruinar quién sabe cuánta gente. Un monopolio, de hecho. Pero bueno, te cuento que a pesar de esto, a través del establecimiento de las becas Rhodes, con esa misma plata, que es un fondo para otorgar becas para que los jóvenes vayan a estudiar a Oxford, ¿no? El legado de Cecil John Rhodes sigue existiendo hasta el día de hoy de forma directa a través de esta beca. Vos hoy puedes aplicar para una beca Rhodes, que es una beca específica para ir a estudiar a Oxford. Y te cuento, que muy, muy. ¿Aplicamos? Sí, no creo que nos den mucho corte a nosotros. Pero ya estamos muy grandes, no sé. Pero te cuento que alguien te. No, Rhodes me llega a dar pero 150 libras la beca Rhodes para comprarme un micrófono. Tremendo. Además consigo programas porque ya me van a decir, la tortuga financiada por el imperialismo. Por el imperialismo, claro. Sí, inglés. Pero mira qué interesante esto. De forma muy rhodesiana, la beca, esta beca Rhodes, hasta el año 1991 exclusivamente era reservada para hombres blancos. Hasta 1991, o sea, ayer. Sí, cuando cayó la apartheid. O sea, cuando cayó la apartheid, hasta esa época los únicos hombres blancos, los únicos. No, pero tiene sentido, hasta que el apartheid funcionó, bueno. Y bueno, las buenas épocas, como le decía la gente, la parte, ¿no? Las viejas buenas épocas, ¿no? Bueno, así que nada, como debería ser obvio, después de todo lo que hemos dicho, creo que es claro que si bien Cecil John Rhodes está muerto, su fantasma flota entre nosotros hasta el día de hoy. Y bueno, nada, con eso básicamente cierro un poco el episodio, con esa escena postcrédito segunda, que me parecía bien apropiada para hacer una escena postcréditos, porque es mucho más siniestra, ¿no? De hombres haciendo tratados en callejones oscuros. No me parece que sean callejones oscuros. Sí. Lo decís en forma figurada, ¿no? Sí. Para hablar, porque me parece que estaban en lugares súper copados, bueno, con sillones y brandy. Sí. ¿Algún comentario, Seba? O me encantó la historia, sí. Me gustó muchísimo. Tenemos que ver lo de las galletitas Rhodesia. Lo de por qué el país se llamaba Rhodesia. Se ve que no lo ubicaba en su momento. Sé que después hubo unos mercenarios locos que se quedaron con Rhodesia y la volvieron a armar. Hicieron, si el régimen de la apartheid era malo, hubo los hidra de la apartheid en un momento. ¿Se acuerdan que a los hidra los habían echado? Sí, los nazis, porque eran demasiado nazis. Claro. Goebbels vio lo que hacía hidra y se asustó. Se asustó y dijo: ¡ay, saca la hidra! Bueno, no saquen estos. Los de la apartheid dijeron: no, estos locos son muy locos, vamos sacando de Sudáfrica, y se hicieron un país que llamaba Rhodesia. ¿Sí que? Bueno, básicamente eso. Bueno, Seba, ¿crees que pasa? Pasa a las fuentes. Dale, bueno, vamos a las fuentes. Las fuentes, les cuento, tenemos el artículo de la Enciclopedia Británica sobre Cecil Rhodes. Fui a leer, pues una gran fuente para hablar de inglés, es que mejor que la Enciclopedia Británica. El artículo de Lindsay Colowich, The Engagement Ring Story, How the Beers Created a Multimillion Dollar Industry from the Ground Up. Bueno, el libro de Carol Quigley, ya lo habíamos citado, Tragedy and Hope, A History of the World in Our Time. Escritos de Cecil John Rhodes, su confesión de fe. Su confesión de fe la voy a linkear para que todos la puedan leer, donde está la cita inicial que tomé y toda su visión de cómo era el mundo, lo cual muestra que en esa época no era algo secreto, estaba bien visto. Pero yo te digo, muchas sociedades es secreto. En esa época sí que era un racista, estaba bien visto. Claro, la conspiración, que puede ser secreto, que se juntaba en algún lugar. Pero guardaban registros, lo publicaban, lo decían con orgullo, no es que fuera un después tenemos dos secreto a voces. Dos capítulos del programa de Peter, del podcast de Peter Baxter, los capítulos de History of Rhodesia, es la saga, el podcast se llama Peter Baxter History Podcast, vamos a linkear. Y donde dicen, Rhodesia cookie is based upon the name of the country. Bueno, y después por último, el blog de Jenny Bennett, un blog que se llama 1870 to 1918, que está genial, te lo escribí y me puso muy triste porque es una mujer que tenía su blog hablando de acá me sale el lado sensible, una mujer que tenía su blog hablando de básicamente de la historia del mundo de 1870 hasta 1918 y se murió
Pusieron el último poste del hermano de él, que ya era hacía trek y apareció muerto en uno de sus paseos, en circunstancias que no están nada claras, me dio mucha pena. Así que bueno, gracias Jenny, no sé dónde estás, pero gracias, porque la verdad que me encantaron tus artículos. Y bueno, listo, y Wikipedia, por supuesto, y ya está, nada más. Bueno, ¿vamos a una pausa? Con eso me encanta, sí, y te digo, podemos ir a una pausa. Un podcast express tiene que tener un spot express. Al Paso Podcast. Cine, series, cómics, manga y anime. Recomendaciones en menos de 5 minutos. Busca Al Paso en Apple Podcasts, Spotify y en tu gestor de podcast preferido. Y si quieres saber más sobre nosotros, entra a inthehousepod.com, porque el podcast is in the house. Bueno, yo tengo Twitter, ahí volvimos. Tenés Twitter a mano porque estamos en rumbo a la cancha, que después voy a pulir cómo hacemos la parte de sonido mejor. Uh-huh. Si ustedes están escuchando el audio, va a salir fantástico. Si no están escuchando en YouTube, tal vez no. Sí, contame, ¿qué es rumbo a la cancha? Rumbo a la cancha es la sección favorita nuestra. Uh-huh. Porque es en honor a un programa con el que estoy en Uruguay, puedo dar mucho más. Que se llama Rumbo a la cancha. Se llama Rumbo a la cancha. Sí. Que veo que estoy fascinado. Y posiblemente cuando terminemos de grabar esto y de tomar este café que cargamos de vuelta, veamos Rumbo a la cancha. Porque eso es muy de Rumbo a la cancha. Tomar y consumir cosas mientras uno está durante el programa. Eso es muy de Rumbo a la cancha. Ese tipo de cosas que en hace. Realidad en Rumbo a la cancha no se consume tanto. El que consume es Cucuzú, que está atrás comiendo las cosas que llegan. Bueno. A él me parece que le pagan con comida Cucuzú. Pero ya que estamos, también hablamos de la gente que nos cae bien, que son toda la gente que nos escucha. Estás escuchando, aunque sea la primera vez, nos cae bien. Bien. Y nos pueden encontrar en distintos lugares. Uno de esos es Apple Podcast. Uh-huh. Que es una red importante. Es, creo que una cosa así tremenda, como 50% de los podcasts se consumían por Apple. Sí, parece. Es impresionante el número. Y a través de su plataforma iTunes nos pueden dejar reseñas. Una de esas dice: gracias por tanto entretenimiento. ¿Quién nos la deja? Que no dice entretenimiento, dice entrenamiento. Bien, gracias por tanto entrenamiento. Es que está bien, porque él creo que nos cuenta que sale a correr. Carlos López, sí. No es entretenimiento, es entrenamiento. Bien. Dice: muchachos, simplemente gracias por contar historias totalmente únicas que abarcan un abanico enorme de sentimientos, desde el chiste más tonto hasta el mensaje más profundo. Realizan mis caminatas por la ciudad de Montevideo muy amenas con su compañía durante las horas laborables. Por más historias de drama humano, de drama humor hilarante, un abrazo mucho con cariño, vamos a Río Uruguay. Bueno, muchas gracias, Carlos, te cuento que sos productor, por habernos dejado una reseña en iTunes, en Apple Podcast, como todos los que nos dejan una reseña en Apple Podcast, sos productor en la vida de este programa. Muchas gracias por tu reseña. Bienvenido a los ranks de los productores. Sí. Lo mismo, ¿en qué cámara estamos? Siempre que estamos. Ahora estamos en esa. Perfecto. Gracias, Carlos. Gracias. Porque ahora me estoy filmando a mí. Es muy bueno esto de decir en cuál cámara estábamos. Esto, la gente de YouTube esto lo vamos a ir puliendo. Lo vamos a ir puliendo. Lo que yo decía, son los desafíos que tenemos que resolver al principio. También queremos agregar en esa lista de productores honorarios y de gente fantástica a Cochumba. No, Cuchumba. Cuchumba. No veo nada. Cuchumba. Sí. Que nos dice: los titanes del podcast en español. Uno de los mejores podcasts en español. Me gusta la forma que tienen de contar la historia. Gracias, Cuchumba. Sos productor honorario. Cuchumba es un amigo de Matar, de Lovingula. Sí. Amigo de Lovingula. Sé que era perfecto. Un lugar en Chile porque es de Chile. También les queremos decir que nos pueden encontrar. Tenemos un sitio oficial. Por oficial quiere decir que es un sitio en WordPress. Es WordPress, claro. Porque nunca quisimos comprar el dominio de la tortuga. Nunca lo quisimos comprar, a pesar además, de que lo va a comprar un chino y en cualquier momento dice: ah, lo quieren comprar, me tiene que pagar $100. Claro. Si no, chino, no queremos. O sea, eso me pasó con el dominio, mi viejo sitio. Yo tengo una larga historia para contar el día, pero eso, pero. Me robaron un sitio. Sí, tenemos dinero para comprarlo porque ustedes, con las contribuciones de ustedes, que ustedes nos dejan a través de nuestra página de Bandcamp, estamos en condiciones de hacerlo, pero no lo queremos hacer. No sé por qué. Porque yo creo que hay mucha gente que nos ha linkeado, ustedes se van a romper los links. Igual hay formas de resolver eso, pero... Sí, sé que hay formas de resolverlo, sí, pero no las vamos a hacer. No, se puede, pero no sé por qué yo me siento cómodo con mi dominio humilde, sí. .wordpress gratis. Me mantiene anclado a la humildad, me mantiene anclado a mis orígenes. Porque después te mantiene los orígenes, y después te pones una mina de diamantes en África, sí, y se cae todo a pedazos. Sí, tú estás imperialista, ¿sabes? Sí. También en nuestro sitio, el programa anterior que hicimos fue un programa especial de verano,
que grabamos con Tony, es verdad, sobre el tanque Fray Bentos. Sí, que una cosa que me gustaría decir desde el programa es que no sé por qué lo hicimos especial de verano, porque lo hicimos hace 15 días. Entonces, perfectamente por sido el primer programa de la temporada nueva, dado que estamos con la época sanguicenal. Pero no, porque como fue en verano, fue en febrero, es verano. Otra cosa, así hablando de ese programa, es que cumplimos 5 años. Cumplimos 4 años, esta es nuestra quinta temporada. Cumplimos 4 años el otro día, la semana pasada, el sábado pasado. Cumplimos 4 años exactamente, así que feliz cumpleaños, Seba. Gracias. Todos los años de San Juan salimos más tarde. Sí, 4 años de tortura. Sí, una semana más tarde en este caso. Bien, contanos lo que nos dice la gente en WordPress. En WordPress nos pueden dejar mensajes y Marcelo dice: por lo que pude ver, el interior del tanque se ingresa por las puertas que están detrás de las torretas laterales, y en uno de los textos que citás dice que estuvieron haciendo fuego de cobertura luego que el tanque fue abandonado por los alemanes, para que los alemanes no pudieran hacerse de él. Uh-huh. Muy bueno el programa. Esto decíamos por la complejidad de los tanques de esta época, sí, que eran muy nuevos. Porque a mí porque a mí una de las cosas que me surgía, que yo le preguntaba dónde estaban las puertas exactamente del tanque, porque uno ya asocia que el tanque abre de arriba, es tipo hatchback, abre el techo, pero no, en esa época las puertas estaban al costado y se parecen bastante a puertas normales cuando uno ve las fotos. No son puertas raras, son puertas, o sea, alto de puerta, ancho de puerta, petillo con todo, es una escotilla. Se parecen bastante a puertas, sí. Alejandro dice: lo del título nobiliario de Letitia Arenberg es una noticia, sí, broma de Librium Fase. Sí, es de Librium Fase, sí, me enteré eso, sí. Bueno, bien, bien, fake news, nosotros repartimos fake news. Sí, sí, caímos en la fake news, sí, la verdad, gracias, Alejandro, mucha buena gente nos lo dijo, la verdad. Sí. Y Olga Dinora nos dice: como siempre, estupendo programa. La verdad que las historias sobre guerras no están en mi top. A mí me pierden cuando empiezan a hablar sobre Mark y cada característica de los vehículos. Pero ustedes siempre logran encontrarle el lado humano a estos temas y es ahí donde me engancho. Me conmovió la historia de este grupo de hombres que tuvo que estar encerrados en un espacio tan reducido. Terminé con claustrofobia. Lograron transmitir la desesperación y la angustia. Realmente me encantó. Además, como siempre, esas comparaciones que a ustedes se les pueden ocurrir. Fry Pio Obi-Wan o los tanques queer. Ya extrañaba mi dosis de nuevos episodios de la tortura. No sé, ¿quieres hacer algún comentario de eso? No, simplemente yo vuelvo con mi teoría de que el padre Pío es el Obi-Wan Kenobi de uruguayo. Sí, yo vuelvo, o sea, no es uruguayo porque es italiano, pero apareció acá y yo vuelvo con esa teoría. Bien, ¿cómo sigue el mensaje? Nada más de eso, este episodio tiene un sabor especial porque la primera vez que escuché hablar sobre ustedes fue en la boca de Tony, quien mencionó en algún programa de Histocat que acababa de grabar un podcast sobre Maximiliano con los amigos de la Tortulia. Por curiosidad fui a buscarlos, pero me detuvo que fueran de Uruguay. Pensé lo mismo que Tony, el acento. Sí. El acento. Pero después vi que alguien comentó que en Twitter y me dije, bueno, veamos a ver qué tal. El primero que escuché fue el de Tiberio, me ganaron por su paralelismos con Jason Todd y aquí me tienen esperando su regreso, escuchando los episodios desde el número 1. Por cierto, el episodio de Maximiliano está entre mi top de la tortura. Salió muy bien ese capítulo. Salió muy bien. Sí. Tuvimos problemas técnicos, pero salió muy bien ese capítulo. Pero sí, salió bien igual. Sí. Por eso quisimos repetir el éxito de ese capítulo con este episodio del tanque fragmento. Una historia mucho más humilde, ¿no? Pero bien, y te iba a preguntar, Seba, la gente está viendo el regreso de los César Romero, ¿vuelven los César Romero este año? ¿Qué expectativa tenés del regreso de los César Romero este año? ¿Qué expectativa tienen del regreso de los César Romero este año? ¿Me querés que cambie de cámara cuando hablas? No, pero me encanta hablar de cámara, porque es que lo hacía, escalarlo hacía mucho en Bendita TV, ¿te acordás? Me una cosa muy... Se acabó de estar lejos, tenés que acomodarla. Bueno, contame, Seba, ¿qué expectativa tenés del regreso de los César Romero? Me gusta mucho porque... Me siento inteligente después cuando sé quién es cada emperador. Ajá. Porque si vos después hablas de cómo decís, sí, lo vi en la película. El gladiador no tiene nada que ver. Lo bueno del gladiador es que te ponen, esto es una obra de ficción. Sí. Son honestos, te dicen, mira, estudié la realidad, no me gustaron partes, así que las voy a cambiar. Las voy a cambiar. Sí. Y me parece muy honesto, porque es ficción. Yo te voy a decir, el regreso de los César Romero, lo que tengo que decir que es lo más interesante, vamos a hablar de uno de los temas que vamos a tener durante la saga de los César Romero, es el año de los cuatro emperadores. Y ese año es Game of Thrones, a Clash of Kings. Viene el año de los cuatro emperadores y le dice, hold my beer, le dice, chao. Clash of Kings. Si a ustedes les gustó Clash of Kings, van a ver, van a ver.
la realidad, mostrando que es más interesante que la ficción desde que existe la ficción. Sí, van a ver lo que es. La realidad existe siempre. Cayo Kinsu Poroto, van a ver lo que es. También nos pueden encontrar en iVoox es una de las plataformas que más nos gusta. Ahora tiene hasta una aplicación nueva. Nos pueden encontrar por ahí. Tenemos acceso directo a iVoox. No, mentira, en realidad Diego le manda soporte técnico. Sí, les pido soporte. Cuando tenemos algún sí, esto es importante, porque le voy a decir, estamos teniendo un problema en iVoox, que es que por alguna razón no refresca nuestros programas. Eso quiere decir que no sale, cuando ustedes ven la lista de las suscripciones, no les va a salir arriba del todo la tortulia cuando sale un programa nuevo. Es como que figura que no actualiza los programas. No, si tocan pero, lo encuentran. Pero los estamos actualizando, si tocan lo encuentran. Entonces ya saben que el programa es quincenal, cada dos semanas vayan, toquen y van a encontrar cosas ahí. Uh-huh. Y en iVoox también nos pueden dejar mensajes. También hay un caso de soporte por eso. Sí, sí, también hay un nuestro acceso directo a la sí, sí. Tenemos línea directa con iVoox a través de del help desk. Y también quiero leemos ahí unos comentarios y leemos porque saben que a nosotros la crítica siempre nos ayuda, que dice Colores, ustedes sois una pareja y en mi opinión la verdad los tríos no funcionan. Programa private, bueno, sí, pero eso no es necesariamente malo y aunque el tercero es un gran cronista de la historia, cuando entra un elemento extraño y ustedes no se prepara el tema. Eso lo tengo bien porque yo creo que Tony preparó muy bien el tema y tú también. Sí, no sé, con algunas preguntas específicas del tanque, cómo se entraba y eso. Sí, tampoco. Ah, bueno, pero eso es una pregunta. O sea, a ver, todo el tiempo. Bueno, no sé, me parece que todo el tiempo estamos haciendo. O sea, nos pasa que hay, o sea, uno no puede cubrir todas las dimensiones de un tema, eso es totalmente razonable. O sea. Es totalmente razonable, hay cosas que sabemos. Por ejemplo, la galletita Rhodesia. Por eso yo sí, claro, por ejemplo, la galletita Rhodesia. Yo siempre cuando hago la pregunta, cuando sea más la pregunta, tengo, no sé, vamos a decir un abuelazo. Cecil John Rhodes tenía bigotes cuando estaba en Oxford. ¿Sabemos eso? No, no lo sabemos. Esa es la respuesta. No lo sabemos, punto. Porque el tema que lo podemos saber, sí, porque el tema siempre tiene límites. Entonces, es súper lógico que no se tengan todos los límites. O sea, es lógico. El tema tiene límites. A mí me ha pasado que me preguntas cosas y no están en el guión y las sé porque la leí en adicionales. Hay otras que no. Más cuando uno se enfoca en ciertos detalles. O sea, si lo importante de, no sé, de Aníbal es que cruzó los Alpes con elefantes, yo no estudié a ver si tenía burros. Porque lo importante es otra cosa. Entonces puede ser que algo se me haya escapado de ese gran esquema de las cosas. Para mí es todo dentro del territorio de lo razonable. Y la verdad me dejaron muchos comentarios. Estoy pensando cuál leo. De uno cualquiera. Me gustan todos. Bueno, entonces vamos a pasar a Twitter. Pasamos a Twitter. Y. Twitter, después de Twitter nos pueden encontrar en @tortuliapodcast. Bueno, voy a leer uno, bueno, la gente dijo que Tony era como, no solo para un trío, pero hay gente que pone Tony Tesoro Nacional, así que... No, y hay gente que dice que Tony la sacó del parque con el comentario de Sorbentos, a mí me gustó mucho el comentario de Sorbentos. Sí, es el mejor chiste, sin duda. Sí, sí, yo... Viene para hacer los mejores chistes. Yo, honestamente, creo que el programa gustó mucho, se escuchó mucho. Así que gracias, Tony, por tu participación, porque el programa, la verdad, que se escuchó muchísimo. Bueno... Vamos con los comentarios que le dejó en Twitter, @tortuliapodcast. La gente nos da la bienvenida por el inicio de una nueva temporada. Guimar71 nos dice: buena suerte para este año, sigan con sus buenas historias. Papá Cerdito nos dice: vamos arriba. Darva nos dice: bienvenidos de vuelta, se les echaba de menos, muchachos, vamos arriba. Pedro nos dice: se os echaba de menos, bien hallados. Dinora, que es la misma que nos deja el mensaje en el WordPress, nos dice: bienvenidos de vuelta, ya se estaban acabando todos los programas de mi maratón Tortulias del episodio 1. Daniel nos vuelve a pedir por la batalla de Kadesh, ya le va a llegar su hora en algún momento. Después tenemos Pedrito el Lobo, dice: los insultaría, pero nos manda un corazoncito. Luen nos dice: saludos de Lima, Perú. Perú, una pregunta. Me alegra, dice, perdón, leí, cambié las frases del tweet. Voy a empezar de vuelta. Saludos de Lima, Perú. Me alegra mucho que regresen. Una pregunta. Dice: ¿participaré en este año en el Interpodcast 2019? Lo cierto es que quiero un episodio exclusivo de Vasquito Gallego. Es un ídolo. Muchos éxitos, tortuliano. El episodio de Vasquito Gallego va a quedar muy corto, Luen, porque al final de cuentas lo que hizo Vasquito. Claro, tiene tres menciones. Lo que hizo fue quedar atrapado ahí. Sí, lo mandaron preso. Y después rescatado. En la isla de Cabo Verde, no salía el nombre. Vamos a participar en Interpodcast 2019. Vos me habías prometido cosas, hay que ver. No sé. Sí, nosotros, algo que nos está pasando es que estamos. Estamos en general, últimamente estamos tratando de evitar todo lo que son.
¿cómo se llama? Desvíos del programa normal por el tema de que está un poquito más de trabajo, pero eso no quiere decir que no, no lo sabemos. Bueno, Gustavo dice: gracias, ya no sabía qué más escuchar. Pregunta, ¿en esta temporada tendremos más drama o historias hilarantes? Todo, como siempre todo. Bien, Pau nos dice: grandes. De Real Andreilla nos dice: hola, manden saludos, oe. Bueno, saludos, Real Andreilla. Alexis dice: bienvenidos de vuelta, amigos. Y digo amigos porque así se le llama a quien te hace reír y a veces llorar, al que te acompaña platicándote el oído, drama humano hilarante o algo más. Y de nuevo, bienvenidos Diego y Seba. Vamos a darle arriba, que esta tortuga tiene mucho que contar. Muchas gracias, Alexis, muy lindo tu mensaje. Relatos salvajes. Relatos salvajes, dije, es que no os cansáis de liarla, os echaba ya de menos. Relatos salvajes, aprovecho a recomendarles de vuelta que vayan y escuchen de su trabajo, que es un podcast, se puede escuchar directamente, lo buscan así en iVoox, Relatos salvajes, está muy bueno. Están haciendo la radioficción, o sea, lo que hacen es un podcast de audiorelatos, leen relatos, y están haciendo la radioficción de Hellraiser. Está muy bien, está muy bueno Hellraiser. La verdad que estoy muy contento con eso y lo estoy haciendo con mucho interés, porque es una gran historia. Está muy bien narrada, muy interesante el tema de todo el tema de Hellraiser. Bueno, Ellas y el Podcast. Ellas y el Podcast es un nuevo podcast que conocimos, uruguayo. Creo que están desde el año pasado, muy interesante. Hablan de cine. Y hablan de cine con ese nivel de análisis que yo digo que es por lo menos el necesario para hacer la recomendación. O sea, no hay improvisación ahí. Así que abrazo para ellas, que la verdad que está muy bueno el programa. No están googleando IMDb al mismo tiempo. No, claro, no están leyendo de Wikipedia. No son como nosotros que googleamos, claro, exacto, estamos leyendo. Nosotros, ustedes no se dieron cuenta, pero nosotros googleamos todo el tiempo mientras hablábamos. No lo vieron porque somos muy buenos. Hay una tercera persona que está ahí, que está. Tenemos una pantalla. Atrás de la cámara tenemos una pantalla gigante de 50 pulgadas y hay un productor que no está saliendo, que está digitando, googleando, y ahí nosotros vemos todo. Esto es una pantalla verde, en realidad es una ropa para guardar, exacto, el placar, no, es exacto. Todo. Bueno, Alfredo Silverman, ¿no? Con los aplausos. El Pamplina, bueno, ella se puede creer que nos desea un buen comienzo de temporada. Después, el Pamplina dice: mucha fuerza y muchos Césares. Marcomber nos dice: quédate tranquilo, Julio. Oswaldo nos dice: más Césares, más burbujas, más drogas para investigar, nos aclara, para investigar, no para consumir. Y más personajes insólitos, nos dice, y dice: gracias por tanto. Yo digo, perdón por tan poco. Sí, yo te iba a decir que sí. Hay pocas drogas, estafas que hay un montón, sí. Y bueno, y los Césares que han. Bueno, el viejo Smite Higgs dice: la radio está buenísima, que es ese comentario tan clásico, tan clásico de estas zonas con respecto a la radio. Cuando uno no sabe qué más decir en un programa de radio, dice: la radio está buenísima. Willy FP nos dice: un mago no llega tarde ni pronto. Pero ¿quién dijo eso? Solid Snake. Dice, pues esa frase de Gandalf, ¿no? Pedí que lo haya hecho Bernie Barnacle. Barney Barnato. ¿Qué personaje Barney Barnato? Venga, cuando veas la foto de Barney Barnato te va a quedar más simpático. Bueno, Hugo Martín Paz nos dice: felicidades, segunda temporada. Y Luis nos dice: ¿cómo que el último episodio de la temporada? Estamos a 9 de marzo, ¿qué calendario seguís? Primer episodio, no último, no sé por qué leíste el último. El primer episodio de la quinta temporada. Nosotros hacemos lo mismo, leemos todos los mensajes, sí, mal. Bueno, no hay problema. No hay problema. Y ahora que los tengo que leer en una pantalla que está lejos. Bueno, por eso uso lentes ahora. Bueno, Seba, te invito a que puedas prestar un poco. Podemos hacer esto, podemos prepararlo para esto un poco mejor. Sí, no, la próxima vez los imprimo, no, pero la próxima vez los puedo tener en la tablet. Por eso, vamos a ir trabajando. Hay que trabajar esto. También nos pueden encontrar, ya que estamos en Twitter, que estamos moviendo, ¿sí?, mucho. Nos pueden encontrar en Facebook, donde también ponemos los programas y nuestros, sí, comentarios. Ahí le quiero mandar saludos a Bruno, que dice: qué bueno que aparecemos. Dice que somos un oasis en el desierto, buen podcast, por el de Fray Ventus. Y a Martín, nuestro amigo Magnus, sí, que siempre nos dije. Y cosas que dice: el spam es parecido al corned beef, pero es de cerdo. No lo sabía, pensé que había de los dos. Ayer fui al supermercado, me olvidé de comprar corned beef. Yo dije: voy a comprar corned beef para probarlo. Después de todo lo que hablamos del corned beef en el episodio de Tanque, me olvidé. Yo no sabía eso, pensé que el spam había de cualquier tipo, porque yo no spam había comprado, sé que es de cerdo y no de res, claro. Pero yo había visto que era bacon con, claro, cebolla, con cosas así, pensé que podía haber uno sabor steak, uh-huh, que fuera de res, que era sencillamente una marca, uh-huh, comercial. Y después dice: ¿cómo no? No me voy a acordar de Frisia. Sí. Cada vez no se acuerda de Frisia, nada más, porque está.
Mick Jagger. ¿Quién se acuerda de Lorenzo Lama? No, era Emilio Estevez. Me acuerdo que había una que él tenía un accidente de auto y el auto explotaba. Viajaba al futuro porque sacaba una historia malísima, como las historias de las películas clase B de acción, que hubo una época muy mala de películas de acción en los 90. Pero algunos se cuidan con las mejores y dice, ah, yo no sé en películas como en los 80, sí, porque te acordás de Depredador y de Aliens. Sí, no te acordás de todos los otros bodrios. No te acordás de las películas de Michael Dudikoff. Claro, no te acordás de la película Michael Dudikoff. Esto es lo mismo, no te acordás de Free Jack, te acordás de Matrix. Sí. Así cualquiera, por eso todo tipo pasado parece mejor. Yo no sé música como antes, igual, no te acordás de las de ahora. También nos pueden encontrar en Instagram, que no estamos subiendo nada, pero tenemos un proyecto en Instagram para ello que se llama La Ilustrulia. Sí, La Ilustrulia, que sea, nuestro amigo Garabantes. Nuestro amigo Garabantes, que vamos a volver también con La Ilustrulia. Va a estar ilustrando muchos de los episodios de esta temporada. Ya, está ilustrando, estamos coordinando porque dijimos, mira, esta va a ser la lista. Sí, sí, va a ilustrar bastante, la verdad. Sí, por lo cual estamos muy agradecidos porque es un gran proyecto. Y él es muy bueno haciendo lo que hace. Uh-huh. Y después estamos en otras redes menores, como todos, así, tipo Twitcher, Audio Boom, vos me contás uno nuevo ahora, pero resulta que estamos en lo que es la lista podcast, Keril. Todo bien, pero si ponen La Tortulia en Google, no se encuentra. Blueberry. Creo que lo que importa que no sabemos es YouTube, que sí. Solo cuando teníamos el audio la gente nos escuchaba ahí, siempre teníamos el ahora tiene el video. Como el pelado del Marvel Strike Force. Diego, campeón del Marvel Strike Force, estás en el último nivel. El último nivel, me falta una misión para terminar el Marvel Strike Force. Una misión. Y no pusiste un peso. Hay gente que me dijo en Twitter cuando yo conté que estaba en la última versión del Marvel Strike Force, gente me dijo en Twitter, quédate tranquilo que como Candy Crush en un tiempo te van a agregar 85 millones más y no lo terminas nunca. No importa, yo si lo termino antes de que me agreguen esos 85 millones, lo considero terminado. Yo llegué primero, soy John Rhodes con Lovengula. Yo llegué primero, ya está. Estoy ahí, lo voy a terminar. Ya es la última misión, tenés que pelear contra tres macacos, contra un Thor, un Hawkeye y un Mordo. Ya mato al Mordo y al Hawkeye. Falta el Thor, que está bastante duro el Thor. Es un Thor con 50.000 puntos de poder. Mi mejor personaje es un Mordo que tiene 30.000 puntos de poder. Y este Thor tiene 50. Entonces, es difícil. Pero lo voy a lograr. Estoy convencido que lo voy a lograr. Y voy a unirme a ese grupo de notables como el pelado del Marvel Strike Force. Que han terminado el Marvel Strike Force. Lo voy a lograr. Y cuando termine, no sé qué voy a hacer. Me da un vacío en el alma. Yo me despierto de mañana. Yo te voy a explicar. Pero vamos a ver a los oyentes. Yo me despierto de mañana. Entonces, para despertarme en mi somnolencia, cuando toco el despertador, abro el Marvel Strike Force. Entonces me despierto comprando, porque claro, yo ya expliqué, Marvel Strike Force uno no juega, uno compra una vez. A pincha, jugás una vez por mes, jugás, realmente. Porque vos grindeás todo el mes, y ese día del mes cuando estás listo, jugás ya. Pero grindeás todo el mes. Entonces yo me levanto y pincho las dos veces que hay que pinchar para conseguir ítems y boludeces y ese grindeo. Entonces con eso me despierto. Esa es mi forma de entrar en acción de mañana. Cuando no lo tenga más, no sé qué voy a hacer. Me tendré que despertar como antes, o sea, me dejaré caer de la cara. Y irás a Twitter, peor. No sé, sí, peor, exacto. Hablando de que está su último parque, Strike Force venía eso enganchado porque. Dijimos por el video, porque por el video. Y el otro, red que estamos hablando también es Spotify. Ahora todos están en Spotify porque Spotify se dijo: voy a agarrar este espacio para el podcast. Está ahí todo este negocio. ¿Cómo no lo está agarrando desde hace años Apple? No lo está agarrando nadie, como están gileando todo. ¿Cómo no se dio cuenta Apple que tiene que meterle una publicidad antes de cada programa, cada vez que streameas, y hubiera cobrado? Imagínate si Apple me tira así, de pesado nomás. Si hiciera la gran YouTube. Ya lo en YouTube, pum, la cola que la he hecho. O sea, fíjate, hoy detrás de YouTube ves los avisos todo de cosas que son posta para vos, que vos podrías consumir. Avisos de Globo, tú podrías ver avisos de Globo. Podría perfectamente estar pidiendo un Globo. De Globo, me gustaba pila de Globo, me estaba mostrando Legends, mucho de League of Legends, me estaba mostrando mucho de. Y con un software de gestión de proyectos que se llama Monday. Evidentemente me conoce muy bien Google. Ahí me pasa de trabajar en dos ventanas. Las tres cosas que me recomienda es pedir comida, de gestión de proyectos, Globo, o sea, pedir comida. Y el League of Legends, o sea, las tres cosas que hago en mi vida. O sea, falta que me ponga algo de podcast. Y ya está, cuatro cosas que hago en mi vida. Brutal, la verdad es brutal. Yo ahora tengo el problema que me pasa pila de propaganda de hosting de sitio, porque una vez tuve que buscar para un hosting, ya estaba, marchaste. Ya, buscaste algo. Bueno, Seba, ¿tenemos algo más? ¿O nada más. Bueno, muy bien, perfecto. Hasta la semana que viene, entonces. Hasta la semana que viene. No, dentro de 15 días. Dentro de 15 días, pa, ¿cómo cambié todo? Exacto.